¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a primera cita en el canal de Ingobernables. Siempre comienzo agradeciéndoles por su sintonía, agradeciéndoles porque se suscriben, porque comparten, porque siempre están pendientes de estas primeras citas. Bueno o no, troles o no, ahí están. Y eso es bueno para un canal independiente como Ingobernables. Así que hoy tengo un entrevistado que ya hace rato lo teníamos en la lista y a mí me fascina porque tenemos muchas cosas que conversar, pero ya se los presento. ahora sí, presentarles a mi invitado, que yo le digo que es el hermano bueno de los lazos. <laughs> Javier Lazo, qué gusto tenerlo aquí. Primero, siempre decirle la admiración y el respeto que también le tengo a usted. Y sobre todo, gracias por aceptar esta primera cita. Es riesgoso aceptar primeras citas, ¿no? <laughs> Más aún en esta era digital, ¿no? Sí. Que ha exacerbado nuestras individualidades, uh -huh. que complica... El, el común, que ahora eh, prácticamente desde el yo siempre hablamos, Así y no es. desde el nosotros, es, es complicadísimo. Estaba leyendo a un filósofo francés que dice eso, ¿no? este, este mundo digital, este metaverso, uh -huh, sí. que, que es terrible, meta es una palabra griega, más allá, sí. y verso es un apócope de universo, entonces más allá del universo, Ajá. es terrible este, este mundo del metaverso porque nos ha quitado el derecho a, al contacto. El contacto, sí. ¿Te imaginas lo que es vivir un mundo con unas gafas Google uh -huh. eh, y, y todo virtual? Te pierdes los abrazos, te pierdes los contactos? Te pierdes sobre todo el, el, el escuchar yo soy una persona que le gusta mucho hablar y que le gusta mucho escuchar. Hay otros como mi pareja que le gusta mucho el, el, el tocar ¿no? y el estar ahí presente y yo digo imagínense que con, con esto que usted está conversando el tema tecnológico, el perderse eso, el, el escuchar la entonación, el escuchar el te quiero y cómo se lo dice o, o, el, o el evitar el, el roce es, es terrible y, y ahí va mi primera pregunta usted lleva casado 40 y? Voy a cumplir 45 años de casado. ¿45 años de casado? ¿Se acuerda de cómo fue su primera cita? Sí, claro. A ver, cuénteme. <laughs> Lo que pasa es que a mi pareja no le va a gustar que, yo, que yo desvele, desvele cosas. Eh, no, es sencilla, nada, espectacular. Sí. Eh, sí, la conocí en Quito porque yo vivo en Quito desde hace 47 años. Ya. Soy guayaquileño, sí. eh, de barrio guayaquileño, de sabores guayaquileños, de olores guayaquileños. Sabes, cuando yo, yo alcancé a ver que la gente se bañaba en el estero salado, uh -huh. Hoy que es todavía estaba limpio. Sí, sí, pasabas por, al final de la 9 de octubre, como decimos en Guayaquil, la 9 de octubre, sí. eh, está el puente 5 de junio sí. por el tenis. Sí. Y yo asistí, yo vi con estos dos ojos eh, a los clavadistas que se lanzaban del puente 5 de junio. Y claro que había que esperar que la marea suba, ¿no? porque si no te podías, claro. te podías matar. Entonces eh, viví ese Guayaquil, conocí ese Guayaquil, pero me fui de Guayaquil como a los 23, 24 años. ¿Acerqué en Quito? Vine a trabajar a Quito. ¿De qué? Eh, de burócrata. Ya. <laughs> ¿En no, dónde? no quiero ser peyorativo con la palabra burócrata. No, no, estoy. ¿no? Eh, no, bien. No es concebible el Estado sin burocracia. Así uh -huh. que, es un elemento fundamental del Estado. Y hoy estamos reclamando más Estado. ¿no? Es, ha sido una tragedia eh, que nos quieran achicar al extremo, casi de desaparecer al Estado. Entonces no tengo nada... ¿Pero más Estado significa más, más burocracia? ¿Debería significar, debería estar a la par más Estado, más burocracia? Porque ahora la burocracia se entiende como algo que nos hace retroceder, que es algo que nos impide. Es que eso ha dicho el neoliberalismo, el capitalismo... Eh, más Estado, más burocracia, más piponazgo, eh, se te va en sueldos, en gastos corrientes, los ingresos del Estado, hay que achicarlo, hay que achicarlo, que el, solo el sector privado es eficiente, eh, y eso es otra gran mentira que nos han, nos han vendido. Pero a lo que iba es que eh, me vine a vivir a, a, a Quito eh, de burócrata, y, y claro, me, iba, me vine supuestamente por un año máximo. Eh, mi madre, que vivía por suerte en esa época, manaba, ella, de Puerto Viejo, estupenda en, en muchas cosas. Eh, nadie cocinaba como mi mamá. No, me imagino, manaba que no cocina, claro, claro. Y, y ella, te, nos marcaba a todos sus hijos, no sé cómo le alcanz, cómo alcanzaba. Porque, ¿Cuántos, ¿Cuántos son? Once. Once lazos. Sí. En serio. Mendoza, 11 Lazo Mendoza, porque mi madre... Claro, era, que perdón, sí, Lazo Mendoza. Men ¿Qué son 11? Sí. ¿Y cómo es que llega Guillermo Lazo? ¿Cómo? ¿Por qué justo llega él? A ver, Pérez, porque ya siento que esta entrevista va a ser, vamos a ir así. A ver, llega Quito como burócrata, ¿en dónde trabajaba? En un ministerio, era el gobierno de una dictadura dictablanda, que fue progresista en muchos aspectos, Guillermo Rodríguez Lara se ya, llamaba. Sí el que presidía sí, el eh, bombita ese bombita es, sí ya Exacto. okay ah, bueno se aprendió algo en historia sí, sí. <laughs> además que creo que hemos sido un poco injustos con él porque bombita fue muy nacionalista en sí. política petrolera eh, sí, sí. en el gobierno de él se habla por primera vez en el Ecuador de la de la planificación se empieza a hablar de a ver a dónde queremos ir uh -huh. y claro era la época eh, del auge de la escuela cepalina sustitución de importaciones, el pensador este Previch, uh -huh. y entonces Bombita era progre, quería, <laughs> quería modernizar al Ecuador, así que me salvo haciendo esa aclaración yeah, claro. para decir que llego a Quito en el gobierno de Rodríguez Lara, yeah. y, y venía por un año, porque mi madre, no es que me lo dijo así, no, no, no era así mi vieja, no era autoritaria, nada de eso, pero ella decía, bueno, mi hijito, por un año. Por un año, y ahí regresa a Guayaquil. Y empecé a fallarle, ¿no? Claro. Porque no regresaba, no regresaba, no regresaba. En el interín tuve un. Me, me pasé casi seis meses en Italia, y, y cuando regresé. Bueno, cuando regresas a Quito, me decía mi vieja, ¿no? Claro. Eh, yo ya voy a regresar, mamita, porque yo le decía mamita. Yeah. Y no regresaba. Ay, caramba. Yo no regresaba porque ya había conocido a. Aquí no soy mi pareja, ¿no? en Italia? No, aquí en, en quitó? O sea, ah, ¿y, y, y cómo la conoció. La conocí, qué bestia lo que es la vida, ¿no? Las paradojas que tiene Ajá. la vida, ¿no? Las cosas. Una paradoja es una cosa difícil sí, de explicar, sí. nada claro. más. Este, Guillermo Lazo la había conocido primero. Sí, 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 sí ¿Y? sí. y él me habló de esta chica que le parecía un poco grande para él. Y, y sería bueno presentártela. Y, o sea, ¿grande en qué sentido? O sea, no lo sé. ¿Muy culta? No ley. lo sé. ¿Ya? Yeah. No lo sé. ¿Y? ¿Y? Y hasta que se dio el encuentro, ya no con él, él no estuvo en yeah. eso, eh, unas amigas de ella, eh, hasta que fui y, en la casa de una amiga de origen italiano que tenía, Marta se llama mi pareja, yo había recién llegado de Italia, mordía un poquito el italiano, pero imagínate, yo tenía la oportunidad de, de, de hacerme el sobrado, Te dije hablando claro, italiano, ¿no? claro. y entonces le caí como una piedra en el, <laughs> en el hígado. Pero luego hubo oportunidad de, re, de recomponerse y, sí. y empezar una relación. O realidad. sea, digamos que en la primera en el primer encuentro. La primera cita fue un desastre. Claro. Fue un claro. desastre. ¿Y cómo, quedé... cómo logra entonces conversar con ella de nuevo para porque, salir? Porque no soy tan tonto, ¿no? Ya, claro. Porque... Pero le gustó inmediatamente sí, que la vio a Marta. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que más le, le atrajo de Marta? Ah, Sabes que un sentido. Marta es una mujer para adentro, ¿no? Ya. Un sentido de una discreción. Enorme y también un, una solidaridad eh, increíble, total. Y total. pensó en ese momento, eh, porque a veces, a veces pensamos mucho en el futuro, a veces no, pero por eso, cuando usted la ve a ella y vuelve a hablar con ella, ¿en qué momento dijo, esta mujer va a durar conmigo más de 40 años? Te decía que no soy tan tonto y le pedí el teléfono, por claro. supuesto, no había celulares ni no. había estas cosas. Era de ahora, el ¿no? convencional. Claro, ya. claro. Entonces. Yo tenía la necesidad de reivindicarme, ¿no? Claro. Aunque, no, aunque no la conquiste. Como, sí. Suena feo decirlo, conquistarle, Ajá. ¿no? Porque las mujeres no son para conquistar, Ajá. ¿no? Eh, nada es para conquistar, en el fondo. Solo eh, yo... no le digas a eso a Cristóbal Colón, pues si no. <laughs> Tú como cubana, peor. Claro. Eh, ahí, por ahí llegó primero, ¿no? Sí. Eh, no, yo quería reivindicarme. Claro. Yo sabía que había quedado como un pésimo, ¿no? Un idiota torrante, ¿no? ¿Cómo se habrá portado? Pero... Hablando en italiano, un italiano de, de a perro que tenía yo. Pero bueno, quería impresionar. Uh, ese es el fiasco, ¿no? Yeah, Queremos claro. impresionar y hacemos todo al revés uh -huh. más bien. Así Pero que ella, ¿cómo supo que le cayó mal? Ella le... Ahora me lo ha contado, ¿no? ah, hace yeah. algún tiempo, ¿no? Pero sabes que, para que veas que de todas maneras la primera cita fue como extendida, ¿no? Yeah. Ese primer episodio donde fui yo un atorrante. Uh -huh. Un tonto, un estúpido. Y después, eh, claro, de toda la vida me ha gustado mucho el cine. Sí. Y, y en Quito las salas eran muy malas. No es el cine de hoy, claro. que tienes una potente imagen, un gran sonido. No, no, no. Pero había una película, el concierto de Bangladesh, uh -huh. de los Beatles. ¿no? Yeah. Y la daban en un cine que se llamaba Mariscal. Uh -huh. Te lo juro que había que adivinar la película, ¿no? porque las condiciones eran. Muy malas, pero yo quería ver esa película y la invité para ver. Eh, y la aceptó, película. Marta? Claro, claro. Y aún haciendo así todo atorrante y todo aceptó. Mm, fui un atorrante, pero no habría sido solo atorrante. Ya, claro, ¿no? claro. Algún destello ¿Algo? habré tenido, sí. que no sé cuál sea. Algún destellito, algo titiló por ahí. Y, y así fue. Y nos, fueron ya, y a partir de nos ahí. Fuimos al cine, de salir del cine, qué sé yo. ¿Sabes qué? Nunca pudimos ir a... Estaban de moda las discotecas en sí. esa época. No sé si, si alcanzaste a las... Sí, algunas, algunas. Sí, sí. A mí nunca me gustó nunca el ambiente de las discotecas. Me dolía la cabeza, me retumbaba la demasiado tenía, la ajá. música. Sí, sí, sí. Eh, y no, no faltaba el que fumaba hacia arriba adentro claro. también y todo el mundo ahí. Era sí. la época de... Fumar era en sitios cerrados, todos fumaban. Claro, claro. Salías envenenado de, sí, sí, de esos sí. sitios. Así que no, 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 no la invité nunca a esas cosas. Más bien fuimos por el lado este, ¿no? De a ver el cine. Ya andaba metidísimo yo en el mundo de los libros. Ella también. Ella también. Sí. Ella, ella estaba terminando eh, su profesión de sí. eh, fisioterapista. Yeah. Eh, viene de una familia de médicos. Uh -huh. Su padre médico, sus hermanos médicos. Su hermana estudió medicina aunque no la concluyó. Así que todo el mundo era médico en esa familia, entonces ella también, y un acercamiento muy particular con, con la naturaleza, ¿no? yeah, claro. eh, eh, sin ese pánico que normalmente le tenemos a la muerte, por ejemplo. No, no desde una perspectiva filosófica, su acercamiento, sino desde la medicina, padre yeah. médico, hermanos médicos como que hay que trabajar con más naturalidad el tema el tema de la enfermedad no uh -huh. el tema del cansancio por ejemplo del cansancio físico entonces eso eso a mí me, me atraía no sí. encontrarme con una persona entonces la discoteca no no, no era el lugar no, no, no vamos por ahí no vamos yeah. por ahí y, y, y claro también tenía una fascinación por la naturaleza uh -huh. hacíamos paseos no tienes idea lo que Quito ha crecido en estos años. Son muchísimos, pero para mí no son tantos. Sí. Eh, Carcelén era, era un bosque. Claro. Lo que hoy es ese barrio, ¿no? era un bosque. Y, e irte a Carcelén era todo un paseo, ¿no? Ah, qué lindo. Claro, y, y podías hacer un picnic. Y entonces andábamos recorriendo sitios así. Y, y es una capa eh, en, en los árboles, conoce mucho. Este es un pino, este es un el... rojo. Entonces yo era ahí... Mmm. ¡Qué lindo! Sí, yo era, un, yo era un tipo de la selva de cemento. Claro. ¿no? El barrio, las villas. Creo que eso es lo más bonito en una relación, sobre todo, porque mucha gente a veces piensa que mientras más se parezcan, mejor es una relación. Sí puede suceder, porque hay excepciones a la, a la regla y todo. Pero yo creo que lo más bonito, al menos desde mi posición, 31 años apenas, con relaciones fallidas, con otras muy lindas, eh, que el ser diferentes hace que la admiración también pueda crecer. Por ejemplo, si él hablaba de los árboles y uno no sabe, es lindo. Por ejemplo, mi pareja que me hable de las luces, que no entiendo ni un carajo cuando me dice que la luz aquí, que la luz acá, que no sé qué, uno se queda como, es algo que uno no sabe pero y uno tú, aprende. Tú, por ejemplo, tienes tu marca Caribe, pero indiscutiblemente, ¿no? a un millón de kilómetros de distancia. Oigo tu voz y sí. esa mujer es caribeña. Sí, ¿no? sí. Es caribe. Por eso yo creo que no puedo escucharme en las entrevistas. Siento que, siento que hay mucho de Cuba ahí. No, un... pero, pero lo que quiero decir es que eres caribe sí. y tu pareja es andino. Sí. Muy andino. Ajá. En todo, Javier. Eh, eh, por ejemplo. ¿Qué, qué, ¿Cuál fue la química ahí? ¿Qué, ¿Qué fue lo que funcionó ahí? Yo creo que la química... ¿Qué fue lo que funcionó? Mira, nosotros hablamos como por ocho horas la primera vez. Esa fue la primera cita, digamos. Yo, obviamente, al ser caribe, lo primero que hice fue escribirle yo. O sea, él, él nunca dio el primer paso. O sea, yo sí le escribí. Él, claro, lo siguió y hablamos por ocho horas. Eh, y a mí me atraía mucho el hecho de que él escuche. Porque al ser muy andino, en este caso, él no habla mucho y él siempre escucha. Entonces, yo hablo mucho. Y necesito que alguien me escuche. Yo creo que ese fue el complemento perfecto. Y ojo, que estábamos escribiéndonos. Miren la diferencia. O sea, ahora con toda la tecnología que usted decía. Yo yo creo que yo me enamoro de él en esas ocho horas porque estamos escribiéndonos y él me respondía. Y al final, en las últimas dos horas que yo le escucho la voz, no me gustó. Cuando yo le escuché la voz dije, ay Dios mío, muy serrano. No me gustó para nada. Pero, pero me reí porque... Creo que nos comprenetramos al yo comentarle muchas cosas de mi vida y las ansiedades y todo. Él comentarme de las de él. Ya después, cuando nos conocimos, yo dije, ya, este es. Pero tú vienes de Cuba. Sí. Y vas a Guayaquil. A Guayaquil de una. ¿Guayaquil tiene influencia caribe? Por supuesto. Yo llegué y yo no. Yo, mi mamá me dijo, eh, me reclamó. Me dijo, ¿por qué? Pensé que ibas a estar más emocionada porque era el primer país a donde yo iba. Yo le dije, me mandaste por toda la Machala que Machala, o sea, primero que había basura por todos lados, que los edificios eran así, que había un calor que, y además era un carro viejo el que nos había recogido, yo seguía en Cuba. <risa> <risa> Solo me había bajado un avión y había regresado a Cuba. Entonces yo sí le dije a ella, el primer momento en donde yo me di cuenta que estaba en otro país, y esto no le miento, fue cuando fui a un comisariato. Yo vi tantas cosas y mi mamá decía, ¿qué te pasa? ¿Por qué no hablas? Yo no podía hablar. Porque yo veía tantas cosas y mi mamá me decía, elige yo. ¿Cómo elijo si yo no sé lo que es eso? O sea, no, no sabía. Y ahí me empiezo a encontrar con estas cosas que obviamente en Cuba no hay, que yo nunca necesité, ojo, nunca necesité ir a un lugar donde hubiera tantas cosas. Para mí la bodega con un frasco de azúcar y otro de sal era suficiente, ir a buscar el pan era suficiente, mi vida fue siempre suficiente y además muy agradable. Pero llego aquí y veo ya un montón de cosas y un montón de posibilidades y eso fue lo que me indicó que estaba en otro lugar. Sí, pero eso de ahí para mí... A ver, no voy a ponerme a pelear contigo, no, pero no. en cambio yo creo que si voy al supermercado de la dignidad humana, claro. Cuba me ofrece muchísimas cosas. Mi percha está escasa como ecuatoriano. Sí. Y creo que la tuya, como cubana, está más. Más rica que la mía. Claro, si hablamos de otras cosas que no son materiales, podría decir que hasta donde yo estuve, o cuando regresé, que ya tenía un poco más de conciencia política, porque esto mucha gente no sabe y, y, y creo que critican mucho. ¿no? Que en Cuba, ¿por qué no defendiste? Yo tenía 13 años. Yo tenía salud. O sea, me pasaba algo que nunca me pasó. Me viene a pasar aquí en Ecuador donde tenía que pagar la salud, pero bueno, en Cuba nunca me pasó eh, y tenía salud gratis. ¿Cómo yo, soportas un niño en la calle pidiendo caridad? Jamás vi eso que Jamás no va vale a la escuela, que no tiene derecho a jugar. La escuela es obligatoria, o sea, de verdad que es obligatoria y yo sí considero eso, que todo el mundo tiene que ir a la escuela. Si había un niño a la hora de clases afuera, le preguntaban de qué pasa y ahí iban inmediatamente a hablar con los padres porque eso es una falta, digamos, a, a todo el proceso. Eh, digamos que yo estudié en un conservatorio, uno de los mejores conservatorios con una educación. Música. Sí, yo estudié música, de calidad. ¿Hasta eh, dónde llegaste? Hasta el bachillerato aquí. O sea, terminé, pero decidí ya estudiar periodismo y no seguir con la música. Creo que me decepcionó mucho ¿Y que... ¿Qué aquí, instrumento es el que más te gusta? Flauta través estudié. Y piano, pero el piano fue complementario, ¿no? Pero yo creo que lo que me decepcionó aquí fue que el arte no era muy no. potenciado. O sea, entonces yo estudiaba en el conservatorio, pero no sentía ese amor que sentía allá. Pero ahora, a nivel personal, yo creo que eso sí se ha ido. Sé que vamos a tener diferencias en esto. La mayoría de la gente no sabe lo que pienso, pero yo sí creo que se ha ido degradando muchísimo, Javier, porque más allá del nivel político y el tema del, 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 del bloqueo, del embargo. Yo más creo que embargo, que, bloqueo. ¿eh? Yo le digo, digo embargo. De, de. Yo, yo, yo prefiero decir embargo. mira. Hace poquito conversé con un pensador argentino, Atilio Borón se llama. Yeah. No sé si lo conozcas. No, no lo es conozco. Es periodista. Sí. Eh, por más señas escribe en página 12 este periódico ah, argentino. Okay. Sí. Y él dice: Claro, el embargo tiene una connotación muy comercial. Económica, claro. Claro. Y lo que pasa en Cuba, frente a Estados Unidos, es que le bloquean todo. Yeah. Le bloquean. Tú debes de saberlo. Yo no te voy a convencer y te no, voy no. a respetar profundamente. Alondra. Uno no hace una revolución para 60 años después, 60 y pico de años después, para seguir padeciendo ciertas claro. escaseces. Claro. Es difícil decirle a la juventud, oye, aguanta, aguanta, Ajá. es la revolución. Ese es un problema de Cuba. Ese, claro. Para mí, desde mi punto de vista, los jóvenes en Cuba probablemente tienen derecho a querer ponerse un blue jean. Uh -huh. Pero hay que encontrar el blue jean. Pues. Claro, pero por ejemplo, yo eso lo entendía mientras era chiquita, o sea, ya te digo, con 13 no sé qué, yo vuelvo después de los 5 años a Cuba y yo me encontré con otras cosas. Yo, yo estoy de acuerdo con usted, pero yo no puedo estar de acuerdo con que sea un bloqueo cuando, por ejemplo, Estados Unidos a los cubanos no les dice que puede o no tener libertad de expresión. Yo voy, en un régimen como ese, que no comparto el hecho de que yo mañana en la calle quiera decir... Raúl Castro, Díaz Canel, no me parecen buenos presidentes porque estamos muriéndonos de hambre, y que yo termine con una cantidad de policías delante de mi casa y que me priven de mi posibilidad de comentar. A nivel comunitario, o sea, a nivel personal como ciudadana y a nivel periodístico. Hay muchas periodistas que en este momento no pueden salir de sus casas por eso. Entonces yo digo, está bien, llamémoslo bloqueo. Pero el bloqueo no determina eso. El bloqueo no determina que yo pueda. Quiera tener una posibilidad de poner mi espacio para vender velas y que yo tenga en serio que retribuirle al, al, al gobierno en ese momento absolutamente todo, porque no pueda tener la posibilidad de crecimiento. Yo sé que siempre nos enseñaron que todos somos iguales y por eso mi pensamiento, ojo, de izquierda. ¿Por qué defiendes a Cuba? No sé, por supuesto que lo voy a defender, porque a mí se me enseñó muchísimas cosas allá. Me enseñaron que todos tenemos que tener la posibilidad de educación, de salud, de además de una vida digna, porque eso se pierde en, en estados como estos, en donde la dignidad se ha perdido por completo. Alondra, si Cuba quiere comprarle a Canadá uh -huh. X producto, y si Canadá se lo quiere vender a Cuba, pero si ese producto tiene un mínimo componente estadounidense... Estados Unidos le dice a Canadá, no se lo puedes vender. Pero Desde sí, esa perspectiva sí. es puro bloqueo, se bloquea todo. Pero a nivel económico, en eso yo sí estoy de acuerdo, pero a nivel personal, Javier, eh, por ejemplo, mi mamá siempre puede hablar más que yo. Yo, yo, por eso trato nunca de hablar de Cuba, porque yo no viví eso, pero por ejemplo, mi mamá, obviamente, y cobraba más que un doctor, ojo, porque mi mamá trabaja en, el, en cultura, trabajaba en cultura y la cultura allá en Cuba, usted sabe que... Pero, pero aún así mi mamá tenía que tener cuatro o cinco trabajos para poder lograr realmente tener al mes eh, comida para todos. Y mi mamá muchas veces se quedó sin comer o tenía que por debajo, porque ojo, en estos estados donde supuestamente todos somos iguales también hay muchísima corrupción. Sí, sí, claro. Entonces yo entiendo que hay ese bloqueo económico, yo entiendo que, que probablemente esto, esto tiene que cambiar, pero ahora yo veo... A millones de cubanos. El otro día hablaba con una amiga y me decía, ahí luchando, luchando todavía, en el mismo lugar donde me dejaste. Entonces no hay posibilidades de crecimiento, no hay posibilidades de libertad. Hay madres que todavía están luchando por su Pero sus a un hijos. cubano medio, cubana media, si yo le cuento antes de venirse al Ecuador, uh -huh. que los niños están en la calle. Claro. Que se mueren de hambre, muchos de ellos. Ahí está la comparación fuerte, ah, claro. Claro, que el 70% de la población ecuatoriana vive en la pobreza. Yo no tengo seguro de salud en que ese momento. Que tenemos unos altos porcentajes de educación muy mala. De nutrición infantil, sí. todo. Los de, los, de los más altos de la región. Ahora estamos sin producir cine. Hay un esfuerzo enorme de gente que hace cine. Tengo entendido que vas a entrevistar a María Fernanda Restrepo. Eh, Restrepo. Sí. Eh, estupenda, la, la quiero muchísimo, pero qué batalla que tienen Totalmente. que dar y todos todo. los días para poder hacer un poquito. Uh -huh. Si le cuentas eso a una cubana o a un cubano, antes de venirse a Ecuador se lo va a pensar 20 veces, ¿no? Para, no ver, si, para ver si abandona... Claro, puede sí. ver las perchas de los supermercados repletas, claro. pero eso también es complicado, Alondra. Sí. Tu libertad se expresa en el mercado y está en función sí. del grueso de tu chequera sí. o de la billetera que tienes en el momento. Soy libre en el momento en el que voy al mercado y puedo comprar libremente lo que a mí me parezca. Claro. Pero tienes que tener. Sí. Tienes que tener. Y eso es una completa esclavitud, eso es lo claro. que también y ahí sí estoy de acuerdo con usted porque para tener eres esclavo de absolutamente de todo el sistema. Léete, ¿no? lo conocerás al filósofo surcoreano que está de moda Han. Ajá. El nombre completo no me lo sé, se me hace difícil. Chung Hu Han, no sé. Él, él tiene, por ejemplo, un librito, es, es condescendiente con nosotros, con nosotras, porque no hace así unos tomos grandotes de filosofía, pero la sociedad del cansancio. Por ah, ejemplo, sí, 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 o sea, lo he visto en Percha, pero no... Trabajamos, andamos siempre cansados, 24 horas al día, ¿cuánto trabajas tú eh, para ajustar tus ingresos? Y sabes qué? Pasas a ser. El capitalismo antes, por ejemplo, era disciplinario, ¿no? Sí. Tú tenías un jefe que te andaba presionando, te tenía que disciplinar, tenías que trabajar. Hoy somos la sociedad del rendimiento, en el es? mismo capitalismo. Uh -huh. Ya no tienes claramente un jefe. Puedes trabajar desde tu casa, pero ya no tienes esa relación directa con alguien que era tu jefe. Se si eh, se ha perdido eso, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y entonces la política ha terminado también afectada, porque ¿a quién le reclamo? ¿Quién es, quién es mi, mi contraparte? Eh, un signo de dólares, de dólares, un, un signo de capital. Entonces, por eso empezamos con esto del mundo, del mundo virtual, ¿te acuerdas? Que sí, empezamos sí, sí, Con eso. Porque tú y yo probablemente coincidimos en muchas cosas y tendremos discrepancias en muchísimas otras uh -huh. más. Pero en las cosas en las que coincidimos, un tuit sí es suficiente. Uh -huh. Unas 160 palabras puedo decirte, un montón de cosas en las que coincidimos. Pero si sí discrepamos, uh. entonces, como no alcanza, claro. eh, te empiezo a, insu a insultar, sí. te empiezo a agredir y vas construyendo. Esa forma de comunicarnos, ¿no? Uh -huh. Que hemos desembocado en lo que hemos desembocado, ¿no? Muchísimo so, sí. odio, Muchísimo muchísima odio. bronca. Y, y yo creo, eh, primero no quiero olvidarme la pregunta cuál sería el modelo ideal, porque. Eh, yo soy, yo soy joven, ahí sí no me afecta el hecho de que alguien pueda decir, tú eres muy joven para saber eso, yo sí lo digo, yo soy primero muy joven y sé que me falta muchísimo por leer y muchísimo que aprender. Eh, las cosas que yo sé, las cosas que yo digo es por todo el, el, el bagaje, digamos, cultural y sobre todo mi familia ¿no?, que, que he escuchado. Ya le repito, yo sí creo que en Cuba, eh, a nivel económico, a nivel eh, de relaciones, sobre todo con Estados Unidos... Eh, si esto se acaba podría mejorar, pero yo sí creo que no del todo. Yo sí creo que hay un gobierno que reprime muchísimo a su gente y yo la pregunta es, ¿cuál es el modelo ideal? Porque también el capitalismo, como usted decía, nos está llevando a que constantemente, y se lo digo a nivel personal, y me imagino que a usted también le pasa, que estamos constantemente. Hay que producir. Sí. Si hay un día que no producimos, estamos como. Eh, somos vagos. Ya no producimos, ¿y ahora qué va a pasar? No, no en términos ni siquiera de dinero, sino en la intención de que tenemos que estar todo el tiempo en un nivel máximo de. El capitalismo de, y esa pulsión opresora. Por Dios santo. Que no es que quiere. Yo, no, tampoco yo no quiero aparecer como. Eh, odiador de esta cosa. No, 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 no. No, Nos hemos puesto al borde del abismo. Estamos caminando en una cornisa. ¡Terrible! Y, y, y no nos hemos dado cuenta. En el fondo, Alondra, ¿qué es lo más importante que tenemos? El tiempo. El tiempo. Nuestro tiempo. Y ese nuestro tiempo también lo hemos regalado. Uh -huh. Y estamos corriendo de un lado para el otro. Eh, y sí, claro, qué lindo los centros comerciales, qué lindo todo eso, pero. Pero qué feo, ¿no? Sí. Nos persigue la pandemia, que fue sí. espantoso. Uh -huh. Tu país produjo cinco vacunas. Uh -huh. Cinco, no una, uh -huh. cinco vacunas. Y atendió lo más rápidamente posible a esa población. Ganaste tiempo, ganaste vida. Claro, de alguna forma, Aquí, sí. Aquí tú vives en Guayaquil. No, eso fue terrible. Lo peor que se pudo pasar. Y el otro día yo estaba... Yo tengo mucha ansiedad, ¿no? Y mi ansiedad, obviamente, la mía, ¿no? La de todo el mundo, tiene que ver con el futuro. Y hace una semana yo estuve tensa y ansiosa por el solo hecho de que yo le decía a mi pareja: Quiero producir un montón de cosas a nivel periodístico. Quiero generar contenido para esto, contenido para esto. Y no sé cómo hacerlo, no sé en qué tiempo, no sé qué vamos a hacer. Y yo me, yo me dio tan, tanto grado de ansiedad que hubo un momento en donde yo solo me acosté y dije: No puedo. O sea, no sé qué hacer. Y todo el tiempo es pensando en qué vamos a hacer mañana y cómo lo vamos a hacer. Y el tiempo, no tenemos suficiente tiempo y nos acostamos en la noche y es como, ojalá tuviéramos tiempo para poder disfrutar. Y llegamos a ese punto de la vida en donde mañana nos morimos, no disfrutamos absolutamente nada de nuestra vida, sea como sea, y nos pasamos trabajando para producir y producir y ser como mulas. Y este mismo filósofo te dice el surcoreano, ¿no? Que como estamos así apresurados, presionados, el rendimiento, 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 y hay gente que acumula mucho. Claro. Muchísimo, ¿no? Sí. Eh, estoy seguro que tú no has acumulado tanto, eh, ni yo tampoco, yo Ajá. no es que estoy seguro, yo lo sé. Claro. Eh, el que acumula mucho tiene un problema terrible con el tiempo, porque no le va a alcanzar. Y entonces le tiene pánico a la muerte pero un verdadero pánico. Yo no digo que no, se lo, no lo tenga, ¿no? Claro. Yo todavía estoy dialogando con, con la guadaña, estoy tratando de ponerme de acuerdo, ¿no? Claro. Eh, pero el que ha acumulado mucho y no le va a alcanzar el tiempo, Ajá. odia y tiene una relación terrible con la muerte. Sí. Y si tú tienes una relación terrible con la muerte, indudablemente tienes un problema con la vida. ¿no? Claro. Eh, ¿Y cómo sabemos que tenemos un problema con la muerte? Por ejemplo... Eh, uno de los miedos al principio, cuando conocí a mi pareja, era. Al principio todo bien, pero después me dio esta, este miedo de que. ¿Y si le pasa algo y no vivimos lo que teníamos que vivir? ¿Eso es tenerle un poco de miedo a la muerte? ¿o? Por la presión que nos han. Yo, yo solo te hablo, yo no soy filósofo. Ya, yo sí. he leído un poco a este surcoreano y estoy leyéndolo a este francés, que un poco pueden dialogar entre los dos. Estoy planificando una entrevista con un periodista argentino que yeah. acaba de publicar un estupendo artículo sobre ese filósofo francés, Sadin es el apellido, y espero poder entrevistarlo. Eduardo Febro se llama uh -huh. este periodista argentino. Y yo solo estoy leyendo, a veces metemos sin poder abrir todos los códigos. Eh, esa es la, la ventaja del libro, ¿no? Eh, frente a la pantalla. Bueno, ahora ya hay. Otras ventajas, el Kindle puede acumularte 500 libros. A mí no me gusta. ¿Ah? A mí no me gusta leer. Yo, a mí me gusta el libro físico, ¿no? el papel, el olor Perfecto. al papel y todo sí. eso. Y la amabilidad del libro es que vuelves las veces que ¿Sí? sean necesarias. Tú acabas de hacer una maestría relativamente hace poco uh -huh. y, y si no entendías lo que te había dicho ese texto, vuelves. Atrás, claro. vuelves. Este surcoreano es amable porque es filosofía y la filosofía te hace volver muchas veces sí. para atrás a ver a ver qué como un poco como la poesía no sí. aunque la poesía tiene la ventaja de la sonoridad no claro. eh, es como cuando cantas Bob Dylan por Ajá. decir algo sí. yo no le entiendo todo a Bob sí. Dylan no le entiendo no logro entenderle todo pero me gusta cómo suena uh -huh. porque es la poesía no cómo suena y a veces me pasa que cuando, leyendo poesía digo no lo entiendo no logro no logro abrir el código, léelo en voz alta, a ver cómo te suena, sí, suena. ¿no? Claro. Entonces, es como una canción en uh -huh. francés, no hablo nada de francés, claro. pero suena bonito uh -huh. y, y, y la escucho, no sé ni lo que está diciendo, pero suena bonito. ¿no? Claro. Entonces, eh, en la filosofía tenemos que volver atrás porque hay muchos códigos, ¿no? Y este señor eh, te reflexiona muy fuertemente sobre el momento del capitalismo Tú tampoco nacías, pero aquí se hizo muy famoso en, en nuestra región Fukuyama, uh -huh. que nos habló del fin de la historia, con la caída del muro de Berlín, y entonces lo, el capitalismo creyó, hemos triunfado, ¿Qué? hemos derrotado al socialismo, sí. solo ha quedado en pie el capitalismo, se acabó la historia, uh -huh. ¿no? y Fukuyama salió con un, un paper del fin de la historia. Ahora te puedo invitar a que lo leas, ahora, este año, a Fukuyama, al mismo que en los 90 nos habló del fin de la historia, que nos dice, hemos ido demasiado lejos, no se puede vivir sin el Estado. ¿Quién va a regular esta actividad que el más poderoso termina comiéndose al más débil? Claro. ¿Quién va a regular todo eso? Claro. ¿Quién, quién, ¿Quién pone orden a todo esto? Eh, mira, yo vivo en Nayón. Y eh, es la vía del ciclista, es conocida, no sé si ubiques eso. Porque... No, o sea, aquí en Quito. ¿A quién Todavía quito? no estoy familiarizada bueno. con todo. Desde Nayón hasta la vía del ciclista, cuando yo empecé a vivir ahí, yo hacía unos 7, 8 minutos. Uh -huh. Hoy hago 45 minutos. ¿En serio? Sí, sí, sí. Porque está, eh, se deterioró el, uso, deterioró el uso del suelo. Yeah. Ahí se instaló una universidad, se instaló un yeah. complejo comercial y nos hicieron leña, claro. la vida. Se destrozó todo, porque no hay un municipio, no hay un funcionario que haga respetar el uso del suelo, que no le cambie la vocación al suelo. Y estoy, estamos fritos los claro. de Nayón. Ahí estamos queriendo manifestarnos, escribir ahí unos documentos. Estoy casi seguro que no nos va a pasar nada que ya nos tenemos que acostumbrar a que lo que antes hacías en 7, 8 minutos Ajá. lo vas a tener que hacer en 45 minutos el capital nos trasladó a nosotros el costo de su Ajá. instalación porque les resultaba más caro construir primero unas vías adecuadas el municipio debió decirles, oiga no 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 esa vía no aguanta el tráfico que, que usted le va al que lo va a someter no hay permiso. Entonces, no hay Estado, no hay quien ponga orden en, en, en las cosas y eso es lo que estamos viviendo hoy. Y, y el capital, o sea, y en ese sentido es pensar en eh, el capital en sí, en lo material en sí, por encima de nosotros como ciudadanos. Claro. O sea, es eh, priorizar otras cosas que su tiempo, que el tiempo de nosotros como ciudadanos. Y que tu bienestar. ¿no? Claro. Y, y, Entonces ¿tú? es necesario un Estado, Yo digamos, sí que esté... Que esté ¿Controlar sería la palabra correcta? ¿Controlar? Ah, no, yo no sé si sea controlar. O ordenar. Podría Un, ser. Claro, que fije objetivos sociales. Yeah. Y que esos objetivos sociales se cumplen. Hay gente que va a estar siempre. Tú, tú crees. Eh, hay gente que dice capital, ¿no? Eh, los pobres son pobres porque quieren. Ay, Dios mío santo. Has oído eso, ¿no? Por supuesto, ¿Cierto? en la campaña de Lazo se dijo mucho. Los pobres son pobres porque quieren. Uh -huh. Claro, en la campaña de Lazo, sí, ya lo sabes, me cuesta, pero, pero es así. Eh, hay un problema eh, de compartir una matriz biológica. ¿no? Eh, en la campaña de Lazo se dijo: los pobres son pobres porque quieren, pero también se mandó un mensaje del self-made man, ¿no? el hombre hecho a sí mismo. ¿no? Eh, sí, yo no tengo título académico, eh, quiero contarte que era un buen estudiante de colegio. Eh, eh, sí, sí, era un, yeah. era un muy buen estudiante, eh, pero no estudió nada en la universidad y se nota. Yeah. Pero lo que se nos dijo es, así como yo pude, todos pueden. Pero no es así. Claro, ¿cómo va a ser así? Claro. ¿Cómo va a ser así? Antonio Valencia, el futbolista, no sé si algún día sí, haces sí, una sí. primera cita con él. Sí, eh, jugó 10 años en el Manchester United, en la élite, en la élite de la élite del fútbol planetario uh -huh. y fue capitán de ese equipo. El Manchester United debe ser uno de los está entre los tres equipos más poderosos del fútbol. Claro. El fútbol es un universo enorme. Eh, lo, lo más importante de las cosas menos importantes. Uh -huh. El fútbol. Valencia triunfó ahí. O sea. Los demás, los miles de otros jugadores de fútbol que hay, son idiotas, porque no pueden ir a, a triunfar en el Manchester United. Eso nos pone en una posición, eh, primero competitiva, ¿no? Segundo, en una posición de eh, que vengan y nos digan, claro, tú no has progresado porque no has querido una posición de privilegio y una posición de ver a todos aquellos que no han triunfado, digamos, en la lógica del que triunfó y el que tiene privilegio, de que no ha hecho absolutamente nada. Y ahí es donde interviene el Estado, porque no podemos, o sea, no sé qué posibilidades tuvo Guillermo Lazo, bueno, dejó, terminó el bachillerato y pudo tener su empresa, no sé, no sé porque no sé realmente la historia de él, pero así como otros que estudiaron hasta el bachillerato, tuvieron su empresa, tienen una cantidad de dinero y triunfaron porque el... el el sinónimo de triunfo en el capitalismo es tener el dinero, por supuesto, el éxito claro. económico. Pero también el triunfo está en, en la madre soltera que vive en, en la isla Trinitaria, en Guayaquil. Mira, no hay, no hay un triunfo que lo explique sin la explicación del montón de gente que estuvo atrás de tu éxito. Atrás de tu éxito, claro. El chofer del bus, el que maneja el taxi, el que vende... Eh, en el supermercado, claro. el que te lleva, el que prende el interruptor para que tú tengas luz. Que tengas... Pero, pero nos están haciendo ver que esto no es importante, o sea, y sobre todo como sociedad, no hablo solo de Ecuador, sino como el mundo, nos está haciendo ver que la persona que trabaja en un supermaxi, que es la que me atiende a mí, que es la que me, me brinda la posibilidad de yo comprar las cosas, que me, me empaca los productos, no está triunfando porque mira el nivel donde llega cuando esas personas, sobre todo en pandemia, miren la pandemia. ¿Quiénes fueron los que estuvieron ahí, que estuvieron enfermos, que de ley se murieron? Estuvieron ellos ahí. Son héroes. Mi, imagínense, miremos los pescadores, porque tengo conexión también con ellos. Todo el mundo que sí, que los pescadores, que, no, que, que son gente humilde, humilde es la palabra también para estigmatizarlos y tratarlos sí. como que son ignorantes, son gente, en pandemia estuvieron ahí pescando y dándonos la comida a nosotros claro. también. O sea, todo el mundo la que... La pequeña, pusimos... lo que te dijo Leonidas Giza, vi tu encuentro, con uh -huh. tu primera cita con Leonidas Giza. Sí. Si no existía ese pequeño sector, el pequeño agricultor, claro. ¿Hubo escasez de productos en nuestras mesas? No lo hubo. Exacto. Comimos, seguimos comiendo. Pero mire el último paro, Javier. Es que, es que a eso voy. Yo no entiendo cómo es el pensamiento de, no voy a decir todos los ecuatorianos, sino esta... esta... Esta gran parte de personas que piensan que, por ejemplo, la misma Cintia Viter en Guayaquil, el solo hecho de decir, no nos quieren dar sus alimentos los indígenas, entonces vamos a pedirle a Perú, no pasa nada. Eh, aquella bobaza que dice que no, eh, no eh, compremos nada más en el Mea Maxi, ¿de dónde vienen los productos? Sí, pues. Aquel que dice. No vamos a dejar pasar a los indígenas en Guayaquil. Imagínese. Y yo decía. Oye, no conoces Guayaquil. Ya están metidos en Guayaquil desde hace desde años. Desde hace años, pues. <laughs> hay, hay indígenas guayaquileños. Pero qué clase de raza, de sí. raza, área que te crees que eres para no dejar a los indígenas como si fuera realmente otra otra fracción de un país que no es el Ecuador. Y claro, nos estaban haciendo creer que el éxito es aquel que llega a ser presidente y que tiene un montón de plata, no, sabes, no se sabe dónde, o aquel que llega a tener un montón de dinero y que tiene su empresa y que yo yo brindo trabajo. Ese es el exitoso. Cuando el éxito también es desde el momento que nosotros estamos sentados aquí, para mí esta entrevista es un éxito, o sea, ya de por sí, por todo el conocimiento que brindamos, pero entonces, ¿cuál es la función que tiene el Estado, digamos? ¿O qué función debería tener un Estado para mantener a una sociedad libre Prove de esta Pero competencia? Hay que proveer bienestar, hay que proveer... ¿Qué seguridad. tipo de bienestar? ¿Cómo bienestar? A ver, salud, ya. educación, yo siempre digo también el goce, el derecho al goce ¿Sí, de ¿no? los productos artísticos y culturales. Eso es un derecho básico, deberíamos de tener. Por eso es lamentable que se haya eh, acabado el fondo para el apoyo sí. al, al cine ecuatoriano, sí. Sí. porque es otra forma de contar nuestra historia. Mientras menos escritores, hombres o mujeres, tenemos, más infelices somos, más empobrecidos estamos. Pero solo déjame terminar la idea de Antonio Valencia y el Manchester United, porque la trampa está en que hay... ¿Cuánto habrá de los 18, casi 18 millones de ecuatorianos, hombres y mujeres que somos, cuántos en los sectores pobres, bien empobrecidos, quieren ser futbolistas? ¡Ah! Miles, ¿no? Miles. miles, cientos de miles. Hay un solo puesto para eso. Ah, sí, sí. Hay un solo puesto claro, para eso. Exacto. Ahí está la trampa. Ahí está o sea, la hay trampa. cientos de miles. Pero hay un solo puestito disponible para eso. Sí. Así que vas a llegar con facilidad. No pues, no vas a poder llegar Claro, porque facilidad. el Estado te dice, lucha, porque el pobre es pobre porque quiere, y tú lucha y lucha y lucha cuando llegas no hay ninguna posibilidad de, o no hay ningún espacio, lo decía Linda Guamán en la entrevista anterior, decía justo eso incluso para la ciencia, nos dicen que tenemos que estudiar PHD, maestrías y todo eso, ya yo la estudié, ¿y dónde estoy trabajando? ¿y dónde tengo posibilidades? Ninguna, y además, si tuviera la posibilidad no hay plata para pagarme lo que yo necesito ganar, claro es, es, es la trampa y es este, este círculo Vicioso, digamos, en donde siempre vamos a terminar sufriendo, donde siempre vamos a terminar eh, defraudando, decepcionados de nuestras propias expectativas, porque esperamos, esperamos algo y no se nos da. Y tenía una pregunta, Clarice: ¿qué era lo que le había preguntado antes a Antonio Valencia? ¿Qué era? Me olvidé que era, que era bueno, que usted me decía, déjeme, el Estado, ¿qué debe hacer? Ah, bienestar, lo del goce. ¿Se ha dado cuenta lo caro que son los libros en las librerías acá de, del país? Mira. Es un juego de temporalidades también Ajá. esta conversación sí, sí, contigo. Sí. La estamos grabando, la estás grabando. Yo creo que me estoy metiendo mucho en tu, ah, en tu no terreno. Eh, y hoy, que es domingo, eh, en la mañana, mi plan con mi pareja fue vamos a comprar libros. No es que no es que nos pasamos comprando libros. ¿no? Claro. Como quiero claro. esa falsedad, ¿no? Uh -huh. Pero queríamos comprar un, un par de libros. Y yo anoté, no te exagero, cuatro libros. Yeah. Estos, de estos cuatro, por lo menos encuentro uno, que chévere, me doy por satisfecho. Anoté cuatro, eh, que lo saqué de leyendo esto, mirando esto de acá. Claro, ta, ta, claro. Ta, ta. Cuatro alternativas llevé. No encontré ni uno no solo. ¡No hay! No hay. En las mejores librerías no de hay. Quito, no encontré uno solo. Mi pareja sí encontró uno para ella, yo lo voy a leer también. Claro. Pero yo no encontré ni uno solo. Y decíamos de regreso, frustrados: dice, que, chuta, qué desgracia, ¿no? Quería leer esto y no voy a poderlo leer. No hay ese libro. Por ese juego, esa relación fetiche que tenemos también con los libros. Lo quieres tener en las manos. Sí. Aunque no lo leas, ahí está. No, no se puede. Y decíamos: veníamos en el auto de regreso y decíamos, oye, si viviéramos en Buenos Aires, encontrábamos los cuatro. Por Dios santo. Y más. Si viviéramos en Bogotá, en encontrábamos... ¡En México! Me pasó, Javier. Claro. Mira, hace unos días yo iba hasta a tuitear eso y dije, Ay, ya no me quiero meter en problemas porque después me van a mandar a Cuba. Pero cogí en <laughs> la librería que tengo el número y le dije, ¿tiene este? No. ¿Tiene este? No. ¿Tiene este? Fueron así mismo, no fueron cuatro, fueron tres. Y yo me puse a pensar, Dios mío santo, ¿cómo es que no hay, no hay títulos? Nos fuimos a México... Uno de mis sueños siempre fue, antes de ir a México, siempre fue tener un lugar en donde haya libros y pueda ser cafetería, donde la gente pueda ir, coger el libro, leerlo y dejarlo ahí, porque yo siempre he requerido y demandado de espacios donde yo pueda leer. A mí no me gusta leer en el cuarto, yo quiero leer en un lugar abierto, en un lugar donde incluso haya sonidos a mi alrededor, porque es la forma que tengo de concentrarme. No puedo concentrarme en silencio, porque ahí está mi mente. Entonces... Siempre fue mi sueño. Llegamos a México y lo primero que veo es un lugar que se llamaba eh, El Péndulo, ¿no? La librería, pero decía cafebrería. Javier, son tres pisos de librería con cafetería, la gente comiendo en silencio, o sea, hablando bajito, porque obviamente tiene que respetar. Y cuando solo me puse en un, en un pedacito, pegado a la puerta, y había un montón de libros de feminismo, de política, de socialismo, de derecha. Y yo dije, Dios mío, qué cantidad. Traté de llevarme algunos, por supuesto, la maleta pesaba. Además, había una feria del libro donde los libros costaban 2 dólares. ¿Qué tipo de idea del Ecuador hemos construido que nos hemos quitado ese derecho? Imagínese. ¿Qué, tipo de, qué, qué Ecuador hemos venido construyendo? Pero, imagínese, y, y el cine. El cine cuesta como 15 dólares la entrada, más la comida que te la venden y 15 más. Si vas con tu pareja, son 60 dólares para ir a ver. Cualquier tontera, porque tampoco te ponen la mejor. Pero no hay cine, o sea, sí lo hay, si sí hay espacios, o si sí hay espacios, pero no, el, no tanto como se debería, ¿no? Espacios para ver cine independiente, festivales de cine. En Cuba hay un festival de cine maravilloso, no sé si continuará, pero yo recuerdo que habían filas y te daban un papelito y tú decías, muy buena, excelente de la película, y los niños entraban. Cine, cine, nos fascina el cine en Londres, claro. ¿no es cierto? Eh, a mí, un amigo periodista, uh -huh. no sé si lo conozcas, Abraham Verduga. Claro. Eh, vive ahora en España sí. y entonces él me recomendó ver una película basada en eh, Balzac ya. ¿no? una película sobre periodismo ¿ya? sí, de verdad él me escribió el nombre pues, para verla eh, también no, pero y me dio esta plataforma ah, la pasan ya. Filming ya, ok yo dije, chévere me voy a suscribir para ver me, me habló maravillas de esa plataforma me fui a, a, a bajar el app y claro me aguantó hasta el correo electrónico todos los datos los puse pague porque yeah. okay. dije yo pago si me va a dar esta oferta que yo veía yo pago con tal de ver las películas que ahí se exhibían yeah. entonces yo ponía la tarjeta eh, el nombre de la tarjeta el número de la tarjeta el código ese de los Ajá, tres sí. numeritos clic y no avanzaba no podía dar el siguiente Ay, paso qué frustración. entonces me fui a la computadora y entonces averigüé, y sabes lo que pasaba, ¿Qué? que la plataforma Filmin, no sé si yo estaba comunicándome con España, no sé con quién, me dijo lo sentimos mucho, su país todavía no está en la lista de ¿También? los que le damos el servicio, aguantes, estamos trabajando. <laughs> Qué tragedia. Hasta ¿verdad? ahí nos privan de ese goce sí, sí. Y, y, y la gente tiene que entender que el bienestar no es solo acceder a, a, primero, a políticas públicas adecuadas para nosotros, sino también educación, salud, etcétera. Lo más básico, digamos. Sino también al goce. Estamos viviendo en una sociedad donde la empatía se nos ha ido. Pero diluyendo, precisamente porque estamos tan agobiados con el día a día que no sabemos cómo disfrutar de nosotros mismos. O sea, porque estamos y repletos nota, de troles. Estamos repletos de troles. Y, y, que te y, agreden, y, que te insultan. ¿Y por qué pasa eso? O sea, ¿por qué eh, socio, antropológicamente hablando, digamos? Sociedad del rendimiento. ¿Por de qué lo... pasa eso, Javier? O sea, ¿por qué? Yo no sé si a usted le pasa, pero yo nunca he tenido la... Eh, las ganas de ver que Pepito Pérez comentó hoy mandarlo al carajo o sea porque simplemente no estoy de acuerdo con eso qué tiene que ver o sea por qué hay gente que está cometiendo tantas agresiones y tantas violaciones y tanta violencia digamos porque esto es violencia digital y ahora se ve muchísimo más porque es el mundo digital creo yo creo yo porque porque el mundo digital va a esa velocidad Pero es una velocidad que da terror esa avasalladora es avasalladora, no nos da se nos están llevando nuestro tiempo. Sí, sí. Se nos han robado lo, lo, lo poco que tenemos. Ajá. El tiempo, el tiempo. Por eso cuando tú entrevistas, estás regalando tiempo. Estoy claro. Estás ofreciendo tiempo y tiene que ser lo mejor ocupado, en fin, ¿no? Eh, yo sí creo que eh, nos están haciendo pagar muy caro, ¿no? Y, y, y estamos así. Eh, menoscabando nuestras ideas de la política, eh, le han dicho a la gente que la política no vale la pena, cuando es lo es. que más vale la pena, la política entre otras cosas, eh, entonces no, todo político es corrupto, todos los políticos son unos... Pero eso es una estrategia precisamente claro. para que el ciudadano no se involucre. Claro, para que no estés ahí. Para que no estés ahí vigilante, porque yo siempre digo aquí, la política es absolutamente todo, y si, y si los políticos en sí o quienes se involucran en esto no le dice a la ciudadanía que pueden estar inmersos, que pueden vigilar, que pueden tener derechos en cuanto a esto, claro, la técnica es decirle, es terrible la política para que no, es cegarlos de todo el derecho que tienen a nivel político. Pero el tema de, de, de los troles, a mí me pasó algo el otro día, que me hicieron una entrevista al Universo, y me decía la típica pregunta de si eres correísta o no. Yo respondí, yo apoyé a Rafael Correa, pa, 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 por supuesto, el 2007, 2010, también todo el mundo lo apoyó pero yo no me considero correísta y después le dije lo que no me considero es la no yo no tuve tiempo también a explicar eso pero yo decía y qué medianamente estuvo eh, estuvo determinada mi respuesta por vergüenza a decir que si era correísta la gente podía atacarme o por vergüenza y temor de que podían atacarme o es por explicar también me di cuenta de que no soy la correísta que ellos quieren que sea porque fácilmente puedo decir, por supuesto, o sea, si estás de acuerdo con la idea de una persona, pueden catalogarte como eso, si quieres etiquetarlo. Pero yo no soy la correísta que ellos quieren que sea. La correísta que ellos asumen de que es la persona que, solo, que es corrupta. Claro. Porque lo ven en ese punto de claro. vista. La correísta que. ¿Cómo puede ser correísta si tiene un iPhone en la mano? Son cosas absurdas, ¿no? ¿Cómo puede ser de izquierda y comunista si tiene un iPhone en la mano? La correísta. No. Yo quiero ser precisamente aquella persona que apoyó al gobierno de Correa porque hubo salud, de hecho lo vimos ahora en pandemia, si no hubiera sido por los hospitales también, porque hubo educación y hubo mucha gente que lo dice, y porque yo cuando estaba en Ecovisa y entrevistaba a la gente en la calle, los primeros, siempre yo hablo de la isla Trinitaria porque fueron los primeros a entrar en dar las entrevistas, que decían dignidad en el tema de eso, ¿por qué no? Pero me doy cuenta que el ataque de los troles, lo primero que me hace, y no sé si te ha pasado, es cortar mi libertad de expresión y yo lo que hago es autocensurarme muchas veces. Bueno, yo no tengo redes. Eh, Alondra ha sido mm. mi manera de defenderme un poco, ¿no? Sí. De esos ataques. No soy tan dependiente del celular, no lo soy. No digo eso como medio. Sí, porque usted me llama y yo le digo no, escríbame por WhatsApp. Sí, sí, ya me, me andaste, me, me hiciste ver eso. Eh, no uso los mensajes de voz tampoco. Yo uh. llamo. Eh, estoy hecho a la antigua y si el celular tuviese la reddita esa, mejor. para mí sería, sería mejor. Eh, así que soy medio analfabeto claro. digitalmente. No, no me van a glorio de eso, es, puede ser un error gravísimo. ¿no? Pero me he defendido no estando en redes. Claro. Eh, hay gente, amigos, que me dicen, qué bruto que eres, ¿cómo no tienes cuentas? Bueno, no las tengo. ¿Y, y es mejor? Yo, yo no lo sé porque nunca las he tenido. Claro. Seguía Humberto Eco, sí. el, el escritor, sí, filósofo sí. también, y él decía, son una maravilla, han traído un montón, han incorporado un montón de gente. Lo malo es que se han metido mucha gente estúpida también. ¿no? Sí. Eso es lo malo, ¿no? Sí, sí, sí. Y, 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 y también han, han empobrecido eh, la comunicación, ¿no? ¿Y El nivel de debate, sí o no. Está empobrecidísimo, porque si tienes que, como te decía hace poco, si tienes que eh, enfrentar a alguien en el buen sentido, ¿no? Eh, con el que no estás de acuerdo esa persona eh, no basta pues los, las 240 palabras y entonces te vuelves muy agresivo sí. y empiezas sin, dar, empiezas sin sí. darte cuenta a descalificar sí. a, 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 a insultar uh -huh. y las redes están repletas de eso no sí por supuesto también tengo que confesarte que no sé cuántos años tengo sin ver un canal abierto de, verdad? de televisión. Sí, no, no Yo veo. hace rato tampoco lo veo, sí. Yo no veo, no veo. ¿Pero por mucho. qué? ¿Por decisión? ¿Por qué fue? Porque nos han mentido mucho, ¿no? Uh -huh. Porque nos han mentido mucho. Porque, porque el áncor de televisión, que ni siquiera es el personaje más importante de un noticiero, uh -huh. porque muchos ancor, hombres o mujeres, leen un pronto. Nada más. Y nada más. No se involucran con el desarrollo de una noticia, uh -huh. eh, no discuten con el reportero, la reportera. Eh, si el pronter se cae, le pasa lo que le puede pasar a un presidente, ¿no? Que se cayó no el presidente. <laughs> eh, sí, y ahora que digo, el pronter sí. está al revés. Claro. ¿no? Eh, y entonces, cuando te das cuenta de eso, y encima, como sales a la calle y eres muy famoso o famosa, y la gente te pide autógrafos, entonces como que te vas y te crees eh, la divina comedia, ¿no? Eh, y entonces se vuelve, empiezan a pontificar, eh, nos hablan de la necesidad de la verdad. El otro día, en vistazo, yo leía Alfonso Espinosa de Los Monteros. Mira que no me estoy guardando nada, como un ejercicio de complicidad contigo. Eh, la gente tiene derecho a pensar. Yo estoy de acuerdo con él, totalmente de acuerdo. Pero tú no le des pensando. Exacto. A él. O sea, pero déjame pensar. Sí, pues. Claro. Déjalo pensar. No le digas qué tiene que pensar. ¿no? Estoy de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. Pero para que la gente piense, mejoremos nuestro nivel de educación. Así es. Y la educación también está dada por ti. Uh -huh. Porque tú estás parado ahí. Y si tú no trabajas incluso tu propio lenguaje, cómo dices las cosas. La gente de, eh, puede hablar con muchos errores. ¿Y por qué hablas así? Porque así lo dijo pues, el personaje tal en la televisión. Claro. Y entonces me aburrí mucho de, de, de los medios ecuatorianos. Yo también, sí. Me aburrí mucho. Los tengo ahí entre los favoritos, puedo confesarte, el comercio, el universo, pero no me toma más de minuto y medio, dos minutos revisarlo. Uh -huh. Sobre todo la portada, porque hay que saber qué, eh, por dónde andan, ¿no? ¿Qué claro, están diciendo? Exacto, sí. Eh, pero leer lo que dicen, cuatro, ellos no me leen a mí tampoco. Los cuatro pelagatos. Los cuatro pelagatos, lo que dice eh, la posta, lo que dicen... No. Son, estamos en, no, yo no quiero plantear que estamos en niveles distintos, uno es superior y otro es inferior. No, no, no. Estamos en niveles... Hace muchos años una cierta psicología estadounidense hablaba del, del análisis transaccional que tienes que estar a los mismos niveles para que se encuentren los discursos, ¿no? Pero si tú estás acá, y tú estás acá, no por superior o inferior, disparas, o no, disparar no, lanzas lo tuyo, no llega pues claro. al receptor. Claro. Y entonces, estamos... Sí. en mundos distintos, sí, y... yo no quiero recibir ese mensaje, no mm. quiero recibir ese mensaje, A mí no me, me pasa sirve de nada De ese nada. Mensaje. O sea, yo creo que muchas personas están igual que usted yo dejé de ver eh, televisión primero porque el, el tema del cable tampoco es que lo teníamos pero cuando yo salí de los medios y me di cuenta de cómo actuaban también los medios tradicionales, digamos sí me, me dejó decepcionada porque yo siempre digo que soy como esa periodista siempre digo tradicional de en el mejor sentido, o sea, en el sentido de que para mí el periodismo y la comunicación tiene que ser para, para la gente realmente, ¿no? Eh, por ejemplo, yo ahora siento que me estoy defraudando por el hecho de estar haciendo estas entrevistas y no estar haciendo reportajes en la calle. O sea, pero son cosas mías, ¿no? Pero, pero dejé de verlos y cuando usted dice cuatro pelagatos, que son medios digitales, en la digitalidad, medios independientes, pero ahí sí si le pongo esa comilla, son más de lo mismo. Son medios tradicionales que están en la digitalidad. Que no se quieren hacer cargo de lo que dicen. Exacto, y siguen con los discursos de odio, uh -huh. porque cuatro pelagatos incluso a mí me han sacado un montón de cosas feas. Desagradables, nunca han tenido ni siquiera el, la decencia de conversar conmigo para ver alguna entrevista. O Se han sacado cosas que son terribles, no de mí, sino de todos: eh, cosas machistas, cosas misóginas, eh, a nivel de, de corrupción, a nivel de periodismo. Y yo me pongo a pensar en serio eso de que todo el mundo tiene derecho a pensar, tiene derecho a pensar y a elegir en qué quiere pensar y con quién quiere pensar. Porque nosotros estamos hablando aquí ahora y no le estamos diciendo a ustedes que piensen como nosotros. Pero si sí hay alguien que dice, me gusta esto por aquí, pero escucha al otro y tal vez al otro que no piensa igual, ahí nos estamos formando nuestro propio pensamiento. Pero estamos en una sociedad, Javier, en donde queremos que todo el mundo piense igual para ganar elecciones, en donde queremos eh, desbaratar ideas para ganar elecciones y en donde queremos desbaratar ideologías que vienen incluso desde la experiencia para eso y para, para favorecer para, para siempre al capitalismo porque así tiene es. que ganar siempre el capital así es si quieres responder a eso eh, no estoy planteando a, a pesar de con, con estas broncas no familiares me <laughs> han dicho, voy. me han dicho de todo también y, y la verdad es que hay que saber claro. separar las cosas, ¿no? Claro. Eh, soy un envidioso, eh, soy un. ¿Eso le ha dicho su familia? Han salido ahí. ¿Han salido? Sí, 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 también. Pero usted dicho... es un hombre evidentemente de izquierda, o sea, eso sí, claro, es eh, claro. eh, indiscutible. Sí. Eh, Los once, no. de hermanos, no. todos son de derecha. Sí. O sea, usted es la oveja negra. <laughs> sí. Para sí. Él, o la oveja sí. blanca, si sí. sí es la mala. <laughs> pero, pero, pero para mí es el hermano bueno, digo yo. Eh, ¿Y cómo? ¿Cómo fue esa separación, digamos? Muy antigua. ¿Sí? Sí. Yo puedo decirte. Mira, yo ya estoy en el séptimo piso de mi vida, ¿no? ¿Qué edad tú tienes, Javier? ¿Y por qué tengo que decirte? Nada. Si estoy en los 71 años. Ya, ok. Y entonces, eh, lo que quiero decir es que yo más o menos puedo fijar en mis 15 años. Ya. Cuando yo empecé a, a escindirme. Uh -huh. Del canon de mi familia, muy conservadora, yeah. ya te he dicho, 11 hermanos, papá y mamá. Religiosa. Muy católica, yeah. yo también Tú lo también. fui. Sí. ¿Y hasta ahora? No, ya no. Yeah. no. Entonces, como a los 15 años, producto de ciertas lecturas, ciertas relaciones, colegio nacional, yo me, me gradué en el Vicente Rocafuerte, el Colegio Nacional, Vicente Rocafuerte, ahí te enfrentas a otras realidades. Eh, yo me fui alejando del canon familiar, ¿no? En todos los sentidos. Sí, la primera que pagó los platos rotos fue la religión, ¿no? Pero mira tú, mi padre era súper católico, eh, gran padre de familia, ¿no? Muy presente, muy preocupado por su familia. Yo era el noveno, ¿no? Era, mira tú, digo que era el noveno porque yo era parte de una familia muy numerosa y, y vacilo con mi pareja, me río un poco con mi pareja y digo... He venido, venía de una familia numero, muy numerosa y ahora resulta que soy hijo único. <laughs> claro. Porque ha, ha sido así el tiempo, ¿no? Entonces, a los 15, yo leí un texto que me impactó muchísimo, ¿no? Sobre el tema religioso. Pero yo no me quedé callado. Le pedí a mi padre una cita, porque mi padre era muy formal. Una primera cita <laughs> le pedí a mi padre. Trabajaba para unos... Señores Goldbaum, que tenían una compañía de seguros ahí por el Malecón, sí. cerca del Club de la Unión, pero el Guayaquil de esa época, claro. ¿no? Eh, oficinas de madera, ¿no? Los lujos que hay hora, sí, sí, ahora, sí. ni nada de eso. Porque yo tenía la angustia de decirle a mi padre, que era súper católico, que yo me estaba alejando de la religión. Sí. Y se lo fui a decir. Pero alejando hacia algo ateo o hacia, algo, hacia otra religión? Por lo menos no, hacia otra religión no. O al, sea, hacia algo más político, digamos. Al agnosticismo. Ya, yeah, ¿no? claro. No, no me consta la existencia de Dios. Ya. Yeah. Se me hace muy difícil la relación con Dios. Y las prácticas religiosas, peor todavía. El fetichismo en la religión. ¿Fe? Cuando... O sea, pero es un hombre de fe, ¿no reza? No. Ah, no rezono. o orar pedir esas cosas tengo probablemente mis dioses cuando un familiar está en problemas quizá, claro. decimos le mando las mejores vibras posibles no yeah. mis dioses mis duendes claro. mis, mis mensajeros que le, que le lleven las mejores vibras yeah. pero fui a hablar con él ¿Y? como un ejercicio de honestidad decirle yo también le decía el patito oye tengo problemas ¿Y? La religión ya no me convence, no me obligues a ir a misa. ¿Y qué le dijo? No me dijo nada, mi viejo. Al día siguiente, todos mis hermanos, desde el mayor hasta el inmediatamente mayor a mí, me, me talaron. ¿no? ¿En serio? Y, claro, pues con qué atrevimiento, con qué derecho yo voy a decirle eso a mi papá. Bueno, yo no, mira, tuve enormes discrepancias con él. Era un gran lector, pero él leía... Rabindranath Tagore, poeta, leía Nikos Katsantzakis, mi padre. Yo también leí esas cosas, pero, pero leer a Dostoyevsky creo que no le gustaba mucho. ¿no? Eh, me pescó alguna vez en la vida leyendo el diario del Che Guevara, por decirte I, algo. ay, ¿no? ay! Claro, eso fue un acto de herejía. Claro, pues si estuvieras here... leyendo, claro, sí, eh, las palabras del demonio. Sí, herejía sí. total, ¿no? un acto herético. ¿no? Pero yo... <laughs> Fui a donde él a decírselo, pero no para provocarlo, no para bronquearme. Un acto de, de, de sinceridad. Y, y, y es, es desde siempre. Entonces, mi familia ampliada, que con los años no es tan la familia, ¿no? porque ya tienes la nuclear, ¿no? la tuya, tu pareja, tus hijas, tus nietos. Mi familia ampliada, en el fondo, no me conoce, porque a los 15 años yo me empecé a apartar de ese canon. Pero en todos los sentidos. A mi padre le fascinaba la música. Música clásica, la novena sinfonía de Beethoven y la quinta la tengo aquí metida, de tanto oírla en mi casa, bellísimas. También le gustaba música popular. Leo Marini, me acuerdo, escuchar ahí Maringá cantar a mi padre eh, en la casa. Eh, le gustaba la música, ¿no? Le gustaba el cine. Esa era una pasión que se la he heredado. Era fanático del cine. Eh, en Guayaquil en esa época había funciones Bermud, Matiné, Especial y Noche. No sé cu en Cuba cómo era. Bermud era a las diez y media de la mañana, sí. Matiné era a las dos y media de la tarde, Especial era a las seis y Noche era como a las nueve y media y continuo. O sea, que si te gustaba la película te podías quedar a verla por segunda vez y eran dobles. Pagabas y veías dos películas. Entonces mi padre era el que se podía ir el sábado, pobre viejo, trabajaba hasta el mediodía del sábado, se encerraba en el cine y podía quedarse desde las 6 de la tarde hasta las once y media de la noche. Yeah. En el cine, a mi madre no le gustaba el cine, para el cine se llevaba a un hijo o una hija. Yeah. A mí yo alcancé, a mí me llevaba a Bermud, lo que quiere yeah. decir que yo era un chiquitito, chiquitito. un niño, eh, entonces claro. comparto con él esa pasión por el cine, no comparto con él eh, sus visiones políticas, no las compartía para nada. Ya, eh, los dos ya fallecieron. Los dos ya fallecieron, mi y, padre y mi madre, sí. Y, y esa separación también, bueno, ya obviamente si sí te, te. Era con mis hermanos también, ¿no? Claro. Porque ellos eran parte de ese canon. ¿no? Eso le iba le iba a preguntar, o sea, y esa separación. ¿Le dolió en algún momento a usted o ver algo como que, bueno, ya, o sea... Me no, me, dolió. más que dolerme, me daba miedo. ¿Por qué? Porque yo no, no sabía dónde iba. Yeah. O sea, a los 15, 16 años, empezar a indagar otras cosas, empezar a buscar otras cosas. Yo escuchaba Radio Habana Cuba, uh -huh. en, un, en un radio de Onda Corta. Eh, también escuchaba Radio Francia Internacional. Eh, estaban ahí pero eran como ejercicios clandestinos no uh -huh. porque no que no se vayan a enterar de que ando <laughs> claro. en estos mundos entonces era, era, era un poco me producía un poco de miedo no nunca hubo una digamos reconciliación o sea un tiempo después como que bueno ya mi hermano piensa diferente nunca hubo eso o no. siempre fue tajante es que nunca tuve un corte directo con Guillermo Lazo, no yeah. no no ese corte Guillermo qué número es de hermano el último Ah, él es el último. El Benjamín, Guillermito. O sea, el, el menor. El menor de todos. Ya, y con él no tenías ninguna relación así, digamos, de hermanos. Sí, claro. O sea, Muy cercana, pero, pero... Sí, claro. ¿sí? sí, la tuvimos hasta cierto tiempo. ¿Cuál es la diferencia de edad entre ustedes dos? Cuatro años, por lo menos. Ah, ya, ok, sí, okay. Sí, no. Pero yo era futbolero. Ya. De jugar en la calle. ¿Y él no? Nunca. Nunca salía. Muy introvertido. Eh, jugar fútbol en la calle es relacionarte <laughs> con la gente de la calle, ¿no? uh -huh. que es la gente más maravillosa. Eh, ahí aprendes todo claro. en la vida. ¿no? Eh, no, yo nunca lo vi jugar pelota, fútbol en la calle, jamás. Uh -huh. eh, no he compartido con él, no compartíamos los gustos musicales, Nada. no hablábamos de cine. A Guillermo siempre prefería hablar poco de, de los temas bancarios. Y tú estabas para escucharle un rato, pero no todo el tiempo. La ruptura se produce con el correísmo. Ah, ¿no? ahí, sí, más ahí fuerte. Produce, sí. ¿Por qué? Porque usted seguía el correísmo y él no. Hubo una reunión, que no me acuerdo muy bien el detalle, o si me acuerdo es muy largo contarlo, ¿no? Sí. Eh, fue una reunión fuera del país. Estábamos ahí un grupo de hermanos, no sí. todos. Chusta, reunir a todos los hermanos es un mogollón, ¿no? Un, un ejército. Sí. Pero estábamos ahí un grupo fuera del país, creo que era en Madrid, y ya habían pasado la segunda vuelta en 2006. Sí. Álvaro Noboa y Rafael Correa. Claro. Que era un inédito, Rafael Correa, salió de la Lo nada. Ha sido, ¿no? sí. Uh -huh. Y entonces ahí la típica, ¿no? Eh, ¿Por quién vas a votar en segunda vuelta? Éramos una mesa, un montón de gente, ¿no? De derecha todos. Excepto Marta eh. y yo. Pero yo estaba con, con mi familia. Claro, siempre, un lugar ¿no? seguro. Claro, un lugar seguro, exacto. Además me conocían supuestamente. Claro. Hoy me doy cuenta que no me conocieron nunca, ¿no? Entonces, eh, ¿por quién vas a votar tú? Y, y mi pareja y yo dijimos Rafael Correa. Claro. Oye, fue que un terremoto. La ya. Se, se caía el, el techo. Eh, los vasos la, el agua se volteó los platos los platos se fueron al suelo y todo eso se sintió el mantel se ensució fue un terremoto no y entonces y qué quieres que te mienta quieres que te diga que yo voy a votar por un oligofrénico que era como yo consideraba claro. lo siento mucho a álvaro novoa uh -huh. eh, pero pero cómo se te ocurre votar por ese comunista lo típico, lo típico no eh, sí. esa esa esa, ese reduccionismo... Exacto, ¿no? eso. ...intelectual, ¿no? Porque, bueno, conversemos, discutamos, no nos demos palo, ¿no? no claro, pero no, no me reduzcas a un solo concepto sí, cuando no es sí. así. Entonces, ahí empezó el, el problema. Eso es. O sea, te lo puedo fijar, 2006, estamos a 2022, 16 años. Y no se han vuelto... No. no se hablan. Ahí ya se acabó. Nunca, ahora para esta campaña, nunca le pidió alguna no, asesoría, no, nada. No, imposible. Imposible. Él... Él, 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 yo soy mayor, mi padre era quiteño, no digo que éramos, es que no, mi padre nunca fue propietario, no es que tuvo haciendas, entonces la figura del mayorazgo, si bien es muy andina, en mi casa algo había de eso, pero no, no como una institución poderosísima, pero mi padre le decía a un hermano mayor, enséñale a Javier álgebra. Y yo tenía que someterme a los rigores de mi hermano uh -huh. enseñándome álgebra porque mi padre le había designado esa tarea. Y yo tenía que obedecer. Entonces, cuando yo me enteré, porque le cuenta a una hermana mayor que se va a lanzar a esta cosa política, yo agarro el avión y me voy a Guayaquil. Así era la relación, no tenía problema. Y me fui directo a su gran burbuja, su estupenda oficina. En el penthouse del, del Banco Guayaquil y, y entré directo, ¿no? Su, su secretaria me conocía, me hacía pasar inmediatamente. Y bueno, ¿qué haces aquí, loco? Oye, no lo hagas. Vengo a decirte que no lo Ay, hagas. ¿le aconsejó eso? Y yo le dije. ¿Y por qué no hacerlo? No te voy a hablar como hermano, te voy a hablar ahora sí como cientista social, supuestamente. Eres banquero, eh, minoría de la minoría. Estuviste muy cercano al gobierno de Yamil Maguad, eh, estuviste muy cercano al gobierno de Lucio Gutiérrez, has tenido un, un recorrido eh, muy jodido de entender en, en la política ecuatoriana y además eres lazo como yo. Eh, yo no me he metido en la política porque reconozco que me faltan tres capas más de piel, ¿no? Hay que hay que aguantar mucho en la política y vaticino que no vas a aguantar tanto. Te lo juro, te y vas a enfermar, ay, le ay, digo, ay, te ay. vas a enfermar. Loco, eso, eso es durísimo. ¿Por qué por qué no disfrutas lo que ya has montado? Y eso le iba a preguntar a usted, ¿por qué por qué quiso ser presidente? No lo sé, un capricho. Yo sí creo que es un ejercicio de vanidad. Sí, yo sí creo que es un ejercicio de vanidad. Y entonces me mandó sacando de, de, de su oficina. Ah. Me dijo que me largue, que, que no me quería volver a ver. Y encima lo remató con un correo. Eh, ahí había ya correo electrónico, así que no soy tan viejo. Eh, y, y en ese correo vaticinaba que ojalá la vida, cuando seamos ancianitos, nos permita volver a hablarnos. Entonces yo le contesté diciéndole: ¿Quién te garantiza que vamos a ser ancianos? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasaría si me muero mañana? ¿Qué, ¿Con qué te quedas? ¿Con qué te quedas? ¿Una carga horrorosa te vas a quedar? No seas loco, no, 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 digas esas cosas. No digas esas cosas. Es que ha sido un tipo muy temperamental. ¿Es rencoroso? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Estábamos en la playa. Eh, él tiene su casa en Punta Barandúa y yo tengo mi pequeño departamento ahí también. Claro, la gente que, que me odia de decirme este comunista farsante no tiene, tiene en la playa también ha sabido tener un claro, departamento. O sea, Tienes no que vivir no debajo de un puente. O sea, sí, en bien. una caverna. Claro. Eh, eh, casi yuchos, como claro. dicen acá. Eh, Raquíticos sin claro, comer. Claro, comiéndote el pan del sí, de la calle, sí, eso, y fue sí, por supuesto. Sí. Pidiéndole a un ratón que me deje un pedacito para yo y también. Que así comer. debería vivir el sí, comunista. O sea, no sé qué hacemos aquí. Sí, sí. sí, uh -huh. sí. Entonces estábamos ahí eh, tranquilos y timbraron a, a la puertita, a la puerta, no me voy a hacer tampoco el. El, eh, el muy humilde. El muy humilde de, del departamento. Otra vez yo estaba con mi pareja y. Dice don Guillermo que por favor vayan a la casa, a la casa de él, ¿no? A su casa, 600 metros más allá. Fuimos. Yo siempre iba a su casa, almorzaba. ¿Eso es después del episodio de.? Sí. Ya. Yeah. Estaba ya, empezaba. Correa iba a ganar las elecciones. Ah, ya, yeah, ok. Y yeah. Ya se sabía que Correa, Correa ya había desvelado desde el Ministerio de, de Finanzas sus planes, ¿no? Y ya era un comunista. Y entonces llegamos a casa y, y con los ojos salidos, perdido la cabeza, yo no había hecho nada, te lo juro. Yeah. Me dice, nos dice, yo estaba con mi pareja, nos dice: Quiero que sepan que ningún correísta es bienvenido en esta casa. Entonces. ¿Por qué me llamas? <laughs> sí, exacto. Oye, loco, ya pues me doy media vuelta y me voy. Sí, pues. pues. Si sí. tú eres el que nos, nos has mandado a llamar, eh, hablé muy andino ahorita, nos <laughs> has mandado a llamar. Eh, y entonces, eh, rencoroso, eh, o sea... Sí, para mostrar su poder, sí, digamos, un poder en este enorme caso. Una claro. cosa que, que no siempre funciona, pues, porque claro. no siempre estás dispuesto a subordinarte al poder, uh -huh. la noción de dignidad. Mira. aún dentro de las familias. No puede perderse la, la noción de dignidad, no. aún dentro de las familias. Uh -huh. Entonces, eh, cuando la gente dice que soy un mal hermano, que no lo he acompañado, que soy un envidioso, que soy un traidor y todo ese rollo, es terrible porque es hablar sin conocer las cosas, no tiene importancia en el fondo del alma, no. porque eso no determina... ¿Qué somos los ecuatorianos? Claro. No, eso no determina, no tiene importancia. Yo he aprendido, así como no tengo redes y no me hacen falta, he aprendido a, a no escuchar esas cosas, claro. no me hacen Pero, falta. Pero Javier, o sea, es que no estamos obligados a pensar como los demás. No. Y no porque sea nuestra familia, tenemos que pensar como nuestra familia. Hay cosas en las que, por ejemplo, con mi madre yo nunca estoy de acuerdo. Entendí ahora, un poquito tarde, digamos. No, pero él eh, es joven, 31 sí, pero, años. Sí, pero pudo haberme evitado otras cosas. Entendí eso ahora. Que si yo no estoy de acuerdo con ella, no tengo por qué decirle que estoy de acuerdo. Y si no estoy de acuerdo con nadie, no significa que me voy a pelear, sino que voy a escucharte y te voy a decir, no, no estoy de acuerdo, escúchame, y ya, no hay necesidad de tener una polémica o decir que uno es envidioso, porque si no seguimos en este mundo tan polarizado y tan fragmentado, y estamos en un Ecuador que, que piensa así. Yo, ¿En por un ejemplo, Ecuador empequeñecido, estamos, terrible, estamos Yo, por ejemplo, digo de, de Guillermo Lazo, yo siempre he dicho, yo no soy lacista, yo no voy a. Y usted me ha visto criticar al gobierno. Y eso no significa que mañana, por obra y gracia del Espíritu Santo, si es que tanto cree en eso, hace algo bueno y comete algo que puede beneficiar al país, no significa que mañana yo voy a seguir en contra de eso. O sea, significa que también voy a como ciudadana a decir, bueno, estamos bien por este lado, podemos ir mejor. Entonces, pero no significa que yo sea una mala persona por pensar diferente. Significa que estamos construyendo un mejor país, porque si pensamos todos iguales estaríamos, pero en la... En, en, es que en el caso de mi familia el drama es... Esta confrontación con un hermano tan poderoso, ¿no? económicamente claro. hablando, y hoy es el presidente de la República. Y los demás hermanos no son económicamente tan poderosos como él. No. Todos no. están vivos, perdón la pregunta. No, lamentablemente mi hermano mayor, ya. Enrique se llamaba, se llama, para mí se llama. Sí. Está en, en mi guacho, ya. en mi corazón. De verdad lo, 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 lo amé mucho a mi hermano sí. Enrique, el mayor de todos nosotros. Eh, murió en, en medio de la pandemia, no con COVID. Ah, yeah. Le dio un infarto y, y los médicos no te atendían. Claro, ahí no te, te quedabas, ahí te quedabas. Y murió mi hermano mayor, lamentablemente. Así que somos 10, pero yo soy hijo único ahora. ¿no? De, porque, y del resto, de los que quedan, me quedan nueve hermanos biológicos, eh, todos son lacistas. ¿no? guillermistas. guillermistas. y he tenido desagradables momentos tener que soportar. por eso no tengo redes. de mi propia familia, mensajes horrorosos de sobrinos. o sobrinas. ¿En serio? sí, claro. claro, cosas. le envían mensajes diciéndole que... ya, no? porque aprendí a bloquear <laughs> tipo, el teléfono de esas cosas. no? porque qué me ¿Hasta voy a ese punto? sí, claro. claro. pero qué feo. no hay necesidad. no hay necesidad. Es que no hay necesidad de recalcarle... ¿Sabes por qué se produce eso desde mi punto de vista? Yo digo que son las falta de lecturas. Eh. ¿no? Es decir, a ver, en la historia emocional. de la humanidad ha pasado esto, que vuelva a pasar, no pasa nada. Uh -huh. Soportémoslo, aguantémoslo. Oye, ¿no, no, no, no venimos de una familia en donde hubo un, una herencia que se mal, mal se repartió y un hermano lo estafó al otro. Nos venimos de ahí. Yeah, venimos claro. de una familia eh, de orígenes humildes, como dicen, pero no desde la perspectiva peyorativa, ¿no? Nunca tuve hambre, jamás, jamás, jamás. Yo recuerdo que a mis 15, en la adolescencia, si yo me podía pegar tres, cuatro platos de arroz con lenteja y unos patacones o una. Ay, qué hambre. Qué hambre, ¿no? Sí. Es que es el plato pre preferido claro. mío. Me podía pegar tres o cuatro, me los pegaba. Claro. En la casa podía hacerlo. Uh -huh. eh, no me faltó, no tuvimos esa, esas uh -huh. carencias, eh, pero tampoco sobraba nada. Claro, tampoco claro. Tampoco sobraba nada. Claro. Recuerdo haber ido a la playa con mis viejos. Bueno, mi mam sí, con mis viejos. Mi mamá también iba a playas, que era la playa más cercana. y uh -huh. eh, y vuelta el domingo. Mi padre nos daba esas, esos uh -huh. beneficios, mi padre y mi madre. Eh, pero, pero éramos siempre una familia eh, muy unida. Claro. Sin, sin la locura de que hay que acumular como bestias, ¿no? Y, y luego tener ese, ese miedo terrible a la muerte. Eh, y después yo no sé en dónde se destapa eso. Yeah. ¿Por qué se vuelve como obsesivo, ¿no? tener mucho, 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 mucho dinero, ¿no? Ahí está. Y se vuelve una locura esa vaina. Sí. Y, y cuando te alejas de ese canon también y dices, bueno, yo no voy por ahí, no quiero ir por ahí, no es que no, es que, eh, eh, no me interese eh, resolver ciertos problemas porque también tengo hijas. Uh -huh. y tengo Tiene nietos. cuatro hijas, ¿no? Tengo cuatro ¿Cuántos hijas. ¿Cuántos nietos? Cinco nietos. Cinco, ¿Y todas son niñas las hijas? Son mujeres, sí. ¡Qué bestia! Sí, Todas sí. mujeres. Me han realfabetizado. ¿Sí? Sí. <risa> <risa> Pero se déjeme hacer una. no una pausa, sino un. Comentar a las personas porque ha sido tan entretenida la conversación que seguimos aquí en primera cita. Siempre les digo que sigan Ingobernables, que se suscriban, que activen la campanita de suscripción porque también les puede avisar por, por correo de que tenemos un nuevo programa para que no se pierda ninguno. Que nos puede apoyar en el super chat en este momento que estamos conversando, nos puede apoyar porque es necesario para los medios digitales. Que puede ver también los programas que tiene. Eh, Iba a decir Guillermo Lazo. Eh, Javier Lazo, imagínense. <laughs> Ahí sí me odiaba, se levantaba y se dijo. Eh, no. Javier Lazo, que pueden puede verlo. Ahora vamos a hablar también de eso. Y que so, sobre todo apoyen estos medios digitales que ustedes quieran apoyar porque necesitamos seguir hablando, seguir deconstruyendo y seguir construyendo también nuevas ideas. Y tengo el celular en la mano porque este collar que tiene un nombre y que nunca me acuerdo es lindísimo. Tengo otro como este. Y la señora Zoila lo hace... Eh, el número que se lo vamos a poner en pantalla es 099 16 099-16-81833. Me parece válido hacerlo porque es una señora... Que realmente es, eh, de hecho, vive o vivió en Sarayaku, tiene un hijo que necesita también todo el apoyo y hace unas maravillas, Javier. Esto es una, yo tengo otra que, que salimos en el en vivo y me lo puse, y hace unas artesanías hermosas, y esto es parte de ellos, ¿no? de, de su identidad. Y creo que más que apropiación cultural, como algunos pueden decir por ahí, creo que es, es momento de reivindicar muchísimo la historia de nuestras mujeres indígenas. Hombres y mujeres indígenas y poder llevar estas prendas y, sobre todo, ayudar a que siga creciendo de alguna forma esta, esta economía interna y esta economía ciudadana que, que, que es tan necesaria. Javier, este, cuatro hijas, ya estamos terminando, pero cuatro hijas que le han dado nietos. ¿Cómo ha sido criar, junto a Marta, a cuatro niñas, a cuatro mujeres? Siempre digo niñas. El camino errático que es la educación de los hijos, las hijas, ¿no? Nunca le ha impuesto lo que tiene que pensar, nunca le ha impuesto ciertas ideologías, jamás. O sea, debo haber cometido muchísimos errores como padre, ¿no? Mi hija mayor, sobre todo, no, no, no es que me reclama, tenemos una relación súper amorosa, eh, pero son, son mujeres de su época, ¿no? Eh, eh, son feministas. Bien. Eh, pero también están en contra un poco del embrismo, ¿no? Así como rechazas el machismo, hay a veces problemas por el otro lado, pero, pero lo han reflexionado incluso desde la filosofía, yeah. eh, están en manifestaciones. ¿De verdad? Claro. claro. ¿Y, ¿Y ellas este, trabajan, trabajan en qué, por ejemplo? ¿En política no? En política no. Y yeah. les ha dado siempre mucha preocupación eh, mi perfil un poco político. Ya. Yeah. ¿No? Que, o sea, le pregunto porque cuando estamos en política, muchas veces el tema de las manifestaciones, eh, estar en manifestaciones no, o. No, pero así. hemos estado juntos, yo ¿Sí? he estado con ellas y hemos tenido que salir corriendo con bombas lacrimógenas que te, persiguiéndote atrás, claro, ¿Sí? claro. ¿Cuál fue la última que le ha tocado así? La más fuerte fue octubre de 2019. Ahí estuvo. Yo, estuvimos todos. Sí, sí, claro. Marta también. Sí, sí, caminando entre los manifestantes, eh, huyendo de las bombas. Eh, carajeando a los policías, reclamándoles que no se dan cuenta que hay seres humanos, que hay niños, que hay niñas, porque habían familias que se Totalmente iban a manifestar. Claro. Las, las marchas de mujeres en octubre de 2019 fueron potentes y me pasaban cosas. Claro, fuimos con mi mujer, eh, eh, mis hijas, y ellas estaban en un sitio adelante en la marcha y yo me fui con, con mi gallada pues no y se acercó una mujer y me dijo señor usted es hombre usted no le corresponde este sitio usted sí. se va para atrás humildemente tienes que aceptar eso y te tienes que ir para atrás como dice, como dice una de mis hijas es el momento en el que los hombres debemos de callar ver. ¿no? y escuchar más que, callar, sí. más que hablar sí, sí. Eh, en, en, en determinados temas no sí y creo que tienen toda la razón del mundo eh, no es que puedo compartir todo, no, 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 no veo ciertas películas que ellas ven, porque también aman mucho el cine. Yeah. Eh, ¿Qué películas me... ven que usted no comparte? No, no, no me acuerdo de una en ¿Y particular. ve películas, por ejemplo, de superhéroes y esas cosas? Yo. De Marvel y eso, ¿sí las ve? Sí he visto. Hulk, ¿Cómo? Iron Man, Spider-Man. No, no, hay una que es, no me acuerdo del nombre. Creo que es de, de la saga de Lucas, eh, yeah. de Star Wars. Eh, no me acuerdo ahorita el nombre. Claro, pero eso ya es más clásico. Sí. Claro, sí. pero todavía, pero por ejemplo, si le digo las de eh, Infinity War de los Avengers, eso no, no, eso no ve. Pero no, no, no por desprecio, ¿no? Porque sí me, nos encanta. Sí, claro. Y ahora con la pandemia, eh, yo decía, yo... Yo no veo cine en televisión. Yeah. El cine es para disfrutarlo en una sala grandotota, yeah. oscura, envuelto por un buen sonido, eh, y después irte a comer algo. Entonces era toda una ritualidad para mí el cine. Pero en pandemia, <laughs> en pandemia hubo que suscribirse. Ahí está que me mira porque también piensa eso al cine. Yo veo el cine como otro tipo de disfrute también. No, no. no para mí el cine era salir de casa, <laughs> Claro. Eh, eh, aquí era más complicado, viví también unos tres años en, en, en New York uh -huh. y ahí sí claro. podías ir todas las semanas a ver muchísimo cine. Acá no es que siempre puedes escoger. Pero es que claro, es que las películas que nos llegan tampoco es que son, son, muy más, son más comerciales que otra cosa. ¿no? Sí, pero también había buenos festivales. Hace poco pasó Edo y ni me di cuenta. Ah, Lido, claro. Y hace poco pasó, pero está tan de agache la cosa. Por... Eso, eso que, me, claro, que no es tan... No es tan... Claro, por, por, por la escasez, por la reducción presupuestaria, por la claro. cicatería, porque hoy el rendimiento, hoy sí. lo que importa es el capital. Había un festival en Cuenca que se llamaba Orquídeas, creo que es y era, a mí me parecía genial eh, pero no, ya no aquí ya había no, no hay, los headdocs eh, el cine argumental también y, y en época de festivales abonado todos los días hay viendo, que recuperar todo, eso. viendo todos los días cine y entonces hubo que meterse en las plataformas. Mm. Y ahora tengo como dos o tres plataformas. Tiene bocas? Netflix de ley. Netflix. ¿Qué? ¿Y tú le cobras a Netflix por este comercial que le estás dando? No, si no, nadie nos paga. Por favor, auspicie por lo menos. <risa> <risa> ¿Pero qué más tiene? HBO? Amazon Prime. Video. Amazon Prime tengo. Hay buenas series ahí. Sí, ahí hay unas buenas. buenas películas. Series. ¿Y cuál otra tiene? Y bueno, con. con eh, a ver, te viene. Ah, Disney Plus. Ahí está. Ah, yo lo los. quité. Ahí quitaste. está, pues todos los aves. No, pero eso es para mis nietos, ¿no? Claro, yo lo quité precisamente porque mi y mi, mi sobrinita no, no no lo veía. Pero sí hay buenas películas en Amazon Prime y hay un, hay un buen episodio, ¿cómo se llama el de Diego Luna? Era Diego Luna. Ah, no? sí, está Diego Luna, está ¿Cómo en, se llama eso? en Disney Plus. Pan y Circo se llama, no, el Pan no. y Circo en Amazon Prime. Ve eso porque son conversaciones de él, de diferentes temas, hay una conversación entre mujeres en México y es como, eh, hay chef. También que están brindando comida y ahí hablan. Y es, es, un, es un buen programa. Entonces, Javier, yo creo que hay muchísimo que hablar. Ya lo voy a invitar en otras ocasiones también. Y no, sobre pero todo... hemos conversado tú y yo. Sí. Yo he... he querido sacarte cosas a ti. Claro. Ha sido la primera cita en donde ha pasado esto. Porque, claro, yo siempre les digo, pueden, podemos conversar, pero se quedan en posición de. Pero tengo de... una curiosidad. Diga, láncela. Ay Dios. ¿Qué quisieras que te pregunten? Yo no sé, yo creo que quisiera que me pregunten igual las mismas cosas, o sea, eh, para que conocieran en qué postura también me siento yo, porque siempre tengo que decir, yo pienso tal cosa, o debido a esto yo pienso, entonces como que, que hay esa conversación, o que me pregunten cuál es mi color preferido de repente en cualquier pregunta, o sea, que hay una primera cita también, eso a mí me encantaría, pero obviamente usted es comunicador también. No todos, no todos tienen esa, esa posibilidad de hacerlo y además en una primera cita a veces los, los son más callados que otros, ¿no? Los entrevistados. Venimos a la cámara con mucho miedo. ¿no? Claro, claro. La cámara es un arma, es una pistola. ¿no? Claro, no a mí me encanta, o sea, yo veo una cámara, ya, ya estoy en otra postura. ¿Ah, ¿sí? Yo siempre ando no sé qué, no sé qué, veo una cámara y ya es permiso que llegue yo, entonces como me y te, encanta. ¿Y te consideras fotogénica? Yo, eh, o sea, según la iluminación y los colores que han puesto aquí, yo me veo muy bien. Yo creo que hay un porcentaje que hay que aplaudir a la gente que está aquí atrás, porque a veces yo me veo y yo digo, ay, mira, sí si se me ve bien, ¿no? <risa> <risa> Pero yo sí creo que sí, o sea, yo creo que más que fotogénica es como, digamos que no me importa. ¿Y cómo, por... ¿y cómo te fue, perdona, esto sí, estas dele. temporalidades que sí. a veces te... Eh, tú eres ubicua, puedes estar en un montón de lados al mismo tiempo, ¿no? Mm. Esta cosa de la televisión o de la imagen hace eso, ¿Sí? ¿no? Pero yo sé y no he alcanzado a verlo antes de enfrentarme a, a tus preguntas, eh, que entrevistaste a Rafael Correa en México. Claro, claro. Y, y claro, lo voy a ver. <laughs> Pero ¿cómo te fue? Por si acaso, para decirle a todos, este programa sale obviamente después del de Rafael Correa, pero estamos grabando en el domingo, o sea, hoy es 30, donde va a salir el programa, por eso Javier dice que no, no lo ha podido ver porque son las 6 de la tarde, ¿no? Para que lo entiendan. ¿Sabes qué? Yo estaba un poco tensa. Porque primero es un personaje que también tiene como que su carácter y su forma de hablar. Me recuerda incluso mucho a, a cómo a veces se comportaba mi papá, que yo no tengo ninguna relación con él, pero era así de grande también y gesticulaba mucho. Entonces yo estaba tensa porque además. No ¿Tienes gente... relación con tu padre? No, no, ese no, ni siquiera ese no está. Ese no, en mi vida nada. O sea, lo único bueno que he hecho en mi vida es no estar. Así que de alguna forma se lo agradezco. Entonces, eh, estaba tensa porque además yo veo que Rafael Correa, algún periodista comete un error y usted sabe que con la prensa él. yo dije, ah, y yo, ya yo iba con mi Pero carácter. No, perdona las interrupciones. Uh -huh. ¿Tú no crees que él tiene un poquito de derecho de ser como es con la prensa? Eh, o sea, creo que puede, puede ser un poco más respetuoso. Por eso yo iba. Con que me sale con una de esas y le caigo con todo el carácter a decirle, espérese un momentito, ¿no? Entonces yo iba como que entre nerviosa y a la defensiva. Iba con el espíritu de cuerpo. O sea, claro, Ajá. pero como con cuidado. Entonces yo me siento, y hay algo que a mí me pasa con los entrevistados. Por ejemplo, me pasa con usted. Yo siempre le he estado mirando los ojos que tienen unos ojos azules, pero lindísimos, pero también muy expresivos. Por ejemplo, con Leonidas Giza. Yo me puse muy tensa en la primera hora porque Leonidas Gisa es así. Entonces, él a mí no me está expresando nada. Por ejemplo, si yo hago una broma, la risa es muy pequeña. Y ya yo me pongo nerviosa porque yo siento que la persona está incómoda conmigo. ¿Qué me pasa con Rafael? Que, que lo empiezo a entrevistar y yo automáticamente veo que él como que se relaja. Empezamos a hacer unos chistes. O sea, Pero yo es empecé. A ser... agrio en sus es horrible, yo peor. O sea, cuando vea, pues creo que ahí hay una competencia. Él se relaja, o sea, yo le veo que incluso en su forma se relaja un poco, su mirada también me, me agradó, o sea, me, me involucró. Y ya después yo me olvidé, o sea, me olvidé con quién estaba hablando. No incluso. ibas a pelear con tu entrevistado. La verdad es que este no es el objetivo de primera cita. O sea, sí, sí peleamos en el tema del aborto, por ejemplo. Por ejemplo. Lo va a ver porque son mis ideas y obviamente las voy a defender. Pero y fui él va muy respetuosa. Pero fui muy respetuosa. Yo no le iba a decir a él. que fue respetuoso te... contigo? Yo creo que sí. Al final quedamos en estar en desacuerdo. Él se rió y él siempre decía, como que mi hija Ann siempre me está hablando de esto. Yo creo que fue muy respetuoso. No se pasó de la raya en estas cosas. Son cosas que yo no comparto. Eh, hablamos del tema de María Belén Bernal de la policía. Qué eh, es terrible ese tema. Él, él de alguna forma, obviamente no defendió ese tema, pero sí defendió de alguna forma a la policía en ciertas cosas. Obviamente, como político, creo que por ahí va la cosa. Yo no la defendí. Yo no tengo, o sea, realmente no tengo miedo en decir que la policía ahora nos está defraudando. A mí me, me molesta este he tema porque ya sé que me tengo que ir. <laughs> este, pero es que hay un paralelismo penoso, sí. terrible, porque Febres Cordero desapareció a los hermanos Restrepo. Uh -huh. Tú la vas a tener pronto a María Fernanda, lindísimo ser humano. Uh -huh. Y Febres Cordero, entre otras cosas. No solo por eso, pero está estigmatizado como el gobierno en donde desaparecieron los hermanos Restrepos. Este gobierno quiere quedarse como el gobierno en donde desaparecieron a María Belén, Bernal o Tavalo, y hoy están echando tierra a todo ese tema cuando dijeron que no iban a, a, a alcahuetear a nadie, que esto no iba a quedar impune, Así que es. se tenía que saber toda la verdad. Y no solo María Belén, Javier, recordemos octubre de 2019 y recordemos junio de 2022. Ahí octubre en 2019 hubo, todavía no era Guillermo Lazo. ¿no? Eh, bueno, digamos que Lenín Moreno ya, ya se esperaba. Digamos que es la antesala, ¿no? El preview, el, el tráiler. Sí, no hay, de la película. No, no hay Lazo sin Moreno. Pero hablando de, de películas de policía, o sea, recordemos octubre de 2019 cómo desaparecieron un montón de personas, cómo le sacaron los ojos. Pero ahí un recordemos, personaje clave eh, eh, María Pablo Romo. Sí. No, no quiero sacar ventaja con eso, ¿no? No, para nada. Es que ahí lo hay. Y, y, claro. y recordemos junio de 2022, que ahí sí claro, estuvo. Claro. Eh, Guillermo Lazo, que también, también estuvo, estuvieron las muertes, estuvieron los perdigones en el pecho y estuvieron un montón de gente. Recordemos cada vez que las feministas salen, cómo la policía los reprime y después salen a decir, por favor, no pinten las paredes, cuidemos las paredes. Las paredes es más importantes que las feministas. Entonces, eso le conversé, me sentí bien. Al final le pregunté si se había sentido cómodo. Siento que se sintió cómodo. Y nada, o sea, y esperar que también los troles caigan, porque evidentemente eso ha generado un montón de, de, de crítica por el hecho de yo haber ido a entrevistarlo. Me importa un comino. O sea, creo que lo entrevisté. Creo que es un personaje que hay que entrevistar. Me encantaría entrevistar a otros presidentes y expresidentes de la historia. Eh, no de aquí, de, o sea, de Latinoamérica en general. Y estoy orgullosa. Entonces, yo creo que para finalizar esto, la pregunta que siempre le hago, ¿se sintió cómodo con esta primera sí, cita? Sí, me he sentido muy ¿Sí? cómodo. Eh. Me he sentido en un pequeño café. Sí. No tomando café. <laughs> pues no, me tomo, me tomo un café al día. ¿Ya? El del de, desayuno. Claro. Eh. Pero me he sentido muy cómodo de verdad de verdad sí. no no traje un reloj que tengo que te, te marca las pulsaciones a las que vas ¿Ya? es para para hacer un poco de ejercicio eh, pero no mi corazón ha estado tranquilo. muy tranquilo qué bien, qué muy bien. relajado no he tenido eh, <laughs> <Los picos. risa> sí, subidas y bajadas claro. no sí a mí también me ha gustado mucho ya voy a ir a su programa también y además que tiene una amiga aquí para conversar no me llame por WhatsApp, solo mándeme notas de voz nomás. Me estás tratando como abuelito, ¿no? Es que para esto, Javier me llama por cuestiones de conversación y yo nunca le contesto porque yo tengo, ojo, no es mala educación, yo tengo terror a las llamadas. Yo me pongo muy nerviosa. ¿Por, por, por la mala experiencia en las llamadas? No, no sé si es por la digitalidad, no sé si. ¿O has recibido malas noticias a través no, del teléfono? Nunca, es, es que como yo no, no veo a la persona y o me pregunta algo y no sé qué responder y no veo su rostro, es lo que le estoy diciendo, la mirada. Entonces me pongo nerviosa. Cualquiera que me llame por WhatsApp no le voy a contestar y por eso le decía envíenme una notita de voz y ahí me relajo muchísimo más, sé lo que le voy a decir, entonces por eso, por eso esas diferencias, pero aquí tiene una amiga, aquí tiene ingobernables, aquí tiene primera cita, y aquí tiene todo para seguir comunicando y como una vez conversamos, la última vez a seguir derribando estos discursos de violencia y de poder y acercándonos un poquito más a, a lo humano, ¿no? Y a y a lo común que es el amor y la empatía que debemos tener entre todos, independientemente de cómo pensemos y hacia dónde vamos. Luchar contra el patriarcado, el machismo Así anacrónico, es. contra la misoginia. Así es. Y con todas esas cosas que también nos han hecho muchísimo, muchísimo, muchísimo daño. Así, Así que, es. Chévere, yo me he sentido cómodo. Perfecto, Javier, muchísimas gracias. Ya lo sabe, Ingobernable, siga, suscríba, se comparta. Esto es primera cita los domingos a las 8 de la noche. Y recuerde también que tenemos primera cita electoral. Si usted quiere conocer a sus candidatos a nivel personal y político, aquí pueden estar. Si también, como dice el Pillolín, que también lo hablamos, quieren aportar, bienvenido sea. O sea, recuerden que esto es un medio digital independiente, que no hay ningún poder detrás, que necesitamos también seguir haciendo el trabajo y sosteniendo también el trabajo de quienes están detrás. Y así que si hay ayuda, adelante. Pero siempre, siempre vamos a seguir comunicando. Nos vemos en otra próxima primera cita. Chao.